Hola, buenos días. Vamos a empezar con la última mesa de la mañana. Yo soy Ignacio Moreno, soy becario del Departamento de Periodismo 3 y actualmente soy profesor en prácticas de la asignatura de Comunicación y Género. La mesa que tenemos ahora se llama El poder de la representación en la cultura popular. Es una mesa en la que vamos a hablar de cultura popular y además tenemos a tres grandes especialistas, gente que además está trabajando sobre el terreno y de maneras muy novedosas. También, y bueno, una de las, antes de empezar, había propuesto lanzar unas preguntas sobre feminismo y cultura popular, ya que, bueno, la frase, el título de la mesa era una afirmación, que es el poder de la representación en la cultura popular, lo cual lleva implícito que sí, que la cultura popular tiene un gran poder en la representación. Pero bueno, como muchos y muchas feministas sabemos, la cultura popular es también un sitio lleno de contradicciones. Es un sitio que desde el feminismo y los estudios de género se vive como algo ciertamente contradictorio. Entonces quería lanzar cinco preguntas, por si por casualidad algunas de las preguntas pasaban por los discursos de nuestras invitadas. Son preguntas muy generales, yo creo que no las vamos a resolver porque son preguntas que el feminismo lleva muchos años, lleva varias décadas haciéndose, pero bueno, son preguntas con las que, si nunca habéis pensado en cultura pop y género, son unas buenas preguntas por dónde empezar. La primera pregunta sería, si la cultura popular siempre es leída como femenina frente a otro tipo de cultura más elevada, leída como masculina. Ya sé que esta es una pregunta muy viejuna, es una pregunta realmente viejuna, porque desde el posmodernismo estas cosas de no, ahora ya no existe alta y baja cultura, ahora todo vale lo mismo, pero sin embargo el leer la cultura con perspectiva de género, es algo que solemos hacer muy a menudo, pues las analistas, las críticas de televisión, las críticas de los medios. Y sí que es verdad que hay una tendencia, incluso dentro de la televisión, a asociar a valores femeninos los géneros televisivos considerados más infames. Yo aquí he puesto Sálvame como uno de los géneros que he leído en clave femenina y como, por ejemplo, según mi punto de vista, ahora podremos pelear a muerte con Chillo sobre si piensa lo mismo, las grandes series de televisión, este auge que se dice de los grandes seriales, es muchas veces leída en clave masculina. La otra pregunta ¿es la cultura popular una herramienta útil para difundir el feminismo? ¿Y cómo podemos usar la cultura popular en el feminismo? Uno de los máximos ejemplos de qué podemos hacer con esta pregunta es la actuación de Beyoncé en la Music en los premios de la MTV, en los que ella no solo había hecho anteriormente un vídeo en el que se ampliaba un discurso feminista, sino que se presentó delante de las cámaras con toda la repercusión, con las palabras de feminismo en grande. La siguiente pregunta es, ¿existe una contradicción entre ser feminista y disfrutar de la cultura popular? Esto es algo que como usuarias, y aquí también interpelo no solo a las especialistas, sino a vosotras y a vosotros del público como gente que consume cultura popular. Este es un artículo de The Onion, que es una revista de humor, que era muy genial, que se titulaba «Una mujer se da un descanso de media hora al feminismo para poder disfrutar de la tele».
Entonces cuenta la historia de una mujer, bueno, que es como médico y que llega a casa y dice, bueno, vale, por media hora el feminismo puede funcionar sin mí, voy a ver un programa de vestidos de bodas. Entonces toda la noticia va alrededor de cómo esa señora dice, bueno, va, durante media hora esto puede funcionar sin mí, y dice, entre las 9 y las 9:30 ni tan siquiera me daré cuenta de los retratos planos de las mujeres como primas donas obsesionadas con la moda y las compras. Esta parte de mi cerebro estará apagada. Es una de las, pues, de las preguntas que nos hacemos las feministas cuando consumimos tele. ¿Vamos a apagar la parte del cerebro que acumula el análisis feminista para poder disfrutar de Cámbiame, que es un programa que me pierra? Pero claro, que tiene, que tiene unas connotaciones pues terribles, vamos a decir. La cuarta pregunta es algo que desde los 90 se viene preguntando, me parece que es un tema muy interesante también, que es, ¿crea la cultura popular espacios de sociabilización, de lectura femeninos que pueden servir para empoderar a las mujeres? Un ejemplo muy claro que se ha estudiado es el de las fans de Crepúsculo. Crepúsculo, como obra de arte, pues la podemos analizar de muchas maneras. Pero es innegable que Crepúsculo y toda la literatura young adult fiction crea comunidades de lectoras. Y no podemos obviar que es una manera en la que las mujeres comparten conocimientos, sociabilizan en las redes. A mí me gustan muchísimo, por ejemplo, las comunidades de fans de televisión y series coreanas, cómo grupos de mujeres se coordinan para subtitular, cómo se pasa la información. Entonces, esta es una buena pregunta sobre cómo podemos abordar la cultura popular sin la maniquea de esto es feminista o no es feminista. Y la última pregunta sería, ¿cómo podemos evitar que el feminismo se convierta en una marca vacía? Lo que vemos detrás es el desfile de Chanel con que ahora lo lleva el Lagerfeld, si no me equivoco, primavera-verano 2014, después de que salieron las modelos, hizo una especie de manifestación feminista dentro del desfile, alguno con unos eslóganes tan enloquecidos como feminismo y no masoquismo. Evidentemente, uno de los peligros de la popularización o del uso de la cultura popular del feminismo es que se convierta en algo vacío. Y no es algo vacío. Desde aquí, el anuncio de abajo es un anuncio de ropa interior que también adopta los lenguajes feministas para vender sus productos. Y bueno, evidentemente uno de los peligros de la popularización del feminismo es que se convierta en un significante vacío cuando es una lucha que ha costado muchísimo. Estas son en líneas generales las grandes preguntas que desde el análisis de la cultura popular nos hacemos las especialistas sobre cómo casar, si es un matrimonio, si es, como se decía, entre el feminismo y el marxismo, que siempre era un matrimonio mal avenido, si el feminismo y la cultura popular es un matrimonio mal o bien avenido. Para eso, esta mañana teníamos 4 invitadas, solo tenemos 3 porque nuestra especialista y crítica de cine, Elena Oroz, pues ya sabéis que en estas épocas nos constipamos y nos pillamos, no ha podido asistir. Pero bueno, y la echaremos mucho de menos si nos está viendo en streaming, pero tenemos 3 personas muy potentes. La primera de ellas es una de las grandes especialistas que tenemos en televisión y además doblemente afortunados y afortunadas, no solo es una de las grandes especialistas, sino que encima tiene perspectiva de género. Es Concepción Cascajosa, es profesora titular del Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Carlos III, es doctora en Comunicación Audiovisual, es directora del Máster de Guión, Cine y Televisión, de la misma universidad. Su línea de investigación es la historia de los medios audiovisuales, particularmente el análisis televisivo y la ficción televisiva. Tiene un montón de libros publicados, entre ellos Primetime, las mejores series americanas, de la televisión a Hollywood,
y el espejo deformado, versiones, secuelas y adaptaciones de Hollywood. También es la editora del libro La Caja Lista, Televisión Norteamericana de Culto, del 2007. Lleva muchos años desarrollando su actividad como profesora en asignaturas como estudios televisivos, ficción televisiva, historia de los medios audiovisuales, historia de los medios audiovisuales en España y teoría y técnica de la programación televisiva. Además, estamos esperando dos libros suyos, no sé si han salido ya. Uno es dentro de la editorial de Cambridge, titulado A New Ways, Women Creators of Films and Television in Democratic Spain, una nueva mirada, mujeres creadoras de cine y televisión en la España democrática, y esto para los fans de la serie también nos interesa muchísimo. Está a punto de sacar como editora el libro Dentro del Ministerio del Tiempo, en la editorial LM Libros, 2015. Gracias. Aquí te dejo el ratón. ¿Sí? ¿Se me oye? Bueno, buenos días a todos y a todas. Estaba a punto de pedir el comodín del público para lo de la pregunta. Me pone un poco nerviosa. Bueno, obviamente agradecer a Ana Segovia, a Elisa Macauslan y a Ignacio su invitación a participar en esta mesa redonda. Perdóname porque es que veo menos que un gato de escayola. Y evidentemente, pues bueno, hablar un poco del ámbito que a mí me compete y que en última instancia sí que tiene que ver con algunas de las cosas que he oído anteriormente respecto al ámbito del periodismo, si sé eso o no feminista. Yo la verdad que os tengo que confesar que probablemente, por hacer una pequeña introducción, yo os tengo que confesar que probablemente hace 7 o 8 años no era un tema que me interesara especialmente, supongo que por la ingenuidad de la tontería de la juventud, con cariño, esto a los que estáis sentados ahí. Pero sí que es verdad que, bueno, que la vida, los años pasan, la vida evoluciona, te vas encontrando con diferentes situaciones a lo largo de tu vida, con diferentes circunstancias, también con diferentes situaciones particulares, en el que de alguna manera al final llegas a la conclusión que, sin evidentemente hacer convertir eso en un ámbito de especialización en sí mismo, en mi caso, y me parece respetable el que o la que lo hace así, evidentemente sí que es más o menos imprescindible introducir eso, introducir la perspectiva de género en muchas de las cosas que se hacen. Os diría fundamentalmente por dos motivos. En primer lugar, porque a veces se dan muchas cosas como sobreentendidas, y a veces cuando evidentemente, y si alguna gran ventaja tiene ser profesora y tener el contacto directo con los estudiantes, es que siempre aprendes muchísimo de los estudiantes. Esta semana precisamente la casualidad ha querido que tengamos la clase sobre estudios de género en una asignatura introductoria que tenemos en primero en nuestro grado, una asignatura que se llama Comunicación Audiovisual, y precisamente dedicábamos unas clases a hablar de género y cine, ¿no? Y la manera de afrontar la cuestión de los estudios de cine desde la perspectiva de género. Y claro, evidentemente en una clase en la que el 70% son mujeres, y evidentemente hacer una serie de planteamientos, decir algunas frases célebres de la historia del cine, como aquella mítica que aparece en un diario de François Truffaut de "el cine es el arte de hacer que les pasen cosas bonitas a mujeres bonitas", y claro, y a partir de ahí pues ver cómo se ha construido un auténtico discurso en la manera en la que nos aproximamos al cine y posteriormente a la televisión, que parece que ese tipo de cosas por ya superadas, ¿no? Porque hay una serie de marcos legales, nos interesan relativamente poco, y evidentemente la cara de estupor entre el alumnado. Y en segundo lugar, porque es verdad que cuando se trabaja en el ámbito de la ficción televisiva de una manera intensa, como en este caso es mi situación, al final, tal como van pasando también los años, hay una serie de discursos que quizá por repetitivo te empiezan un poco a molestar, ¿no? Y es verdad que cuando, en mi caso, yo que llevo trabajando sobre ficción televisiva pues desde el año 2002-2003, es decir, antes de que fuera una moda, un boom y ese tipo de cosas, que os podéis imaginar que a mí es fantástico, pero claro, al final acabas teniendo la sensación
Que se está generando también un cierto ruido y que algunas cosas pasan un poco desapercibidas, ¿no? Respecto a determinadas cosas que pasan con la ficción televisiva y la cuestión de género. Y me había traído una pequeña presentación simplemente para trabajar dos cuestiones y probablemente solo, en realidad solo me interesa la primera, ¿no? Pero que son los datos, las encuestas, las estadísticas, ¿no? Hay un centro en la Universidad de California, Los Ángeles, que es el Bunch Center for African American Studies, que desde hace unos pocos años hace un estudio, que es un estudio cuantitativo, que le llaman el Hollywood Diversity Report. Os he traído unos datos de la última edición de este estudio, que corresponde al año 2005, pero que mide los datos de 3 temporadas atrás, en el caso de Estados Unidos, ¿no? Porque es verdad que esos datos te llaman extraordinariamente la atención, esa especie de eje que hay entre quién hace las series de televisión, qué tipo de personajes protagonistas hay y sobre todo para qué ámbito de televisión se está trabajando, ¿no? Y fundamentalmente todos vosotros que habéis leído algún tipo de discurso sobre lo importante que son las series de televisión, a lo mejor os suena HBO, los canales de la televisión por cable, lo importante que ha sido eso para la creación de series de televisión, para el reconocimiento de las series de ficción, lo buena que son las series del cable, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esa especie de discursos en torno a la televisión del cable, que claro, al final en un determinado momento te empieza casi a molestar por dos cuestiones, y una de ellas tiene que ver con un tema que ha sacado él, y es que evidentemente tiene que ver con la clase social y que luego de manera secundaria, lo vas a ver, tiene que ver con el género. Porque claro, ¿quién ve la televisión por cable? El que tiene dinero para pagarlo. Por tanto, y evidentemente se dirige a ese tipo de audiencia. Por tanto, es una programación que podemos denominar de élite, para gente con un buen poder adquisitivo. Y no todo el mundo lo puede ver, hay una restricción. Eso fundamentalmente lo que significa es que cuando estamos hablando de los productos de la televisión por cable, tenemos que saber que eso no se realiza con el concepto tradicional de una programación y de la perspectiva europea de servicio público para llegar a todos los ciudadanos, etcétera. No, es una programación de élite. Y con eso en mente, es interesante analizar los datos de este último año, porque podéis ver aquí, en este caso, que ellos han dedicado a analizar los protagonistas, en este caso, en esta diapositiva de las series de cable. Y podéis ver que estamos hablando de un 62,9%, es decir, casi un 63% de los protagonistas de las series de cable son personajes masculinos y solo un 37% son personajes femeninos. Eso es extremadamente interesante porque me diréis, ¿eso es mucho o es poco? Bueno, pues para saber si es mucho o es poco, lo podemos intentar comparar con los mismos datos de la televisión generalista. ¿Qué pasa en la televisión generalista? ¿Cómo es la distinción por género en la televisión generalista? Y ahí podemos ver, y ahí que veis dos datos, que prácticamente la televisión generalista, a nivel de protagonistas, se ha llegado a la igualdad. Se ha llegado a que puede ser que un año haya más mujeres o más hombres, pero veis que prácticamente se ha llegado al 50-50. Claro, si miráis una diapositiva y otra, decís, qué extraño que en las series de cable haya menos protagonistas femeninas. Y os digo más, esta diapositiva tiene un elemento que me parece fundamental para entenderla. Hay varios canales de cable en Estados Unidos que producen series exclusivamente para mujeres, con protagonistas femeninas. Como puede ser Lifetime, como puede ser Oxygen, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurriría, teniendo en cuenta que ya estamos en un 63-37%, ¿qué ocurriría si quitáramos, por ejemplo, la programación de Lifetime? Porque evidentemente ellos solo van a producir series con protagonistas femeninas. Es que el porcentaje sería mucho menor. Probablemente estaríamos hablando de un 70%, un 30%. A ojo de buen cubero. Y en este sentido se te empieza a pensar hasta qué punto no hay una serie de discursos cuando empiezan a pensar en cuestiones de series norteamericanas y es ¿quiénes son los protagonistas de esas series que tanto nos gustan? Y al final llegas a la conclusión que al final los protagonistas son hombres de mediana edad, heterosexuales, blancos,
con crisis de mediana edad, deprimidos, siempre muy brillantes, siempre con mujeres a su lado que les aguantan hasta el infinito y más allá. Las mujeres son siempre grandes sufridoras, etcétera, etcétera. Y ves cómo ese planteamiento de estructura de género se va repitiendo desde Breaking Bad hasta Mad Men. Y a todas esas grandes series que se supone que nos gustan, porque son buenas. Yo no discuto, yo no estoy aquí para entrar en la calidad de por qué una serie es buena o mala. Pero claro, cuando todas las series que se consideran canónicas, porque son los que aparecen en todos los rankings, en todas las listas, en todas las discusiones sobre cuáles son las mejores series, tienen exactamente la misma estructura, pues eso te hace que pensar. Y te hace que pensar si probablemente una de las cosas llamativas que está pasando en la situación actual de esta edad de oro de la ficción televisiva, en realidad no se está produciendo un retroceso más o menos llamativo en relación a un claro avance, y ahí lo veis los datos que llaman poderosamente la atención entre los protagonistas de unas series de televisión y otras. Porque al final exactamente, ¿quién decide que las series son buenas? Yo eso es una discusión que evidentemente me gusta mantener, porque claro, evidentemente lo bueno o lo malo no es algo que nace así, con una etiqueta. Alguien decide que algo es bueno o es malo. Alguien decide que en una lista van a aparecer unas series u otras. Alguien decide que en una revista, y me da igual que sea Caimán Cuadernos de Cine o, y que me perdone si alguien me está oyendo de Caimán, o Jotdown o cualquier revista que tenga una parte de televisión, como puede ser Fotogramas o Cinemanía, alguien está decidiendo que se va a hablar de unas series de televisión o de otras. Cuando se hacen las listas, alguien va a decidir que están unas series de televisión a otras. Alguien va a dedicar espacio a hablar de una serie de televisión o de otras. Y esas decisiones no son decisiones nunca inocentes, las palabras nunca lo son, las elecciones nunca lo son. Claramente se ha configurado un modelo en el que se ha hecho una especie de relación entre un determinado modelo de lo que significa calidad, que claramente tiene una perspectiva de género que a mí me produce, os diría, cierta inquietud. Sobre todo me produce cierta inquietud por la escasa elemento crítico con lo que nos aproximamos a eso, ¿no? Y en ese sentido, cuando, insisto, se plantea que es más importante las series que se hacen para la televisión por cable en lugar de las series generalistas, evidentemente se está diciendo algo, se está planteando algo. Y os pongo un ejemplo, que en el caso norteamericano me parece, había traído cosas muy heterogéneas, y bueno, pues en función de cómo vaya la conversación y el tiempo que me dejen, os diré una cosa u otra. Evidentemente, la persona a día de hoy que más influyente y más importante en el ámbito de la televisión norteamericana, en el ámbito de la creación, es una mujer, que es Shonda Rhimes, sin duda, que es una mujer y encima afroamericana, que básicamente se ha quedado con el prime time de una cadena un día, que prácticamente casi le van a cambiar el nombre a la cadena ABC y le van a poner el nombre de la cadena de Shonda Rhimes, que tiene un impacto tanto en el modelo tradicional de ver televisión de los índices de la audiencia como en los nuevos modelos de ver televisión, por ejemplo, el impacto en las redes sociales, fundamental, Shonda Rhimes. Scandal, Anatomía de Grey, Cómo atrapar a un asesino, esta nueva temporada tiene otras series a punto de estrenarse. Y sin embargo, cuando se habla de los grandes creadores de las series de televisión, seguramente todos sabréis, o al menos los que puede interesar de vosotros y de vosotras, este tema quizá un poco más, os habréis oído hablar hasta la extenuación de Matthew Weiner, que es el creador de Mad Men. Matthew Weiner, que por cierto tiene una cierta tendencia con trabajar con asistentes de guión jóvenes, a las que sospechosamente y misteriosamente eran despedidas siempre al final de una temporada, que cuando recoge el premio Emmy de un capítulo que ha escrito con una mujer no le da la palabra para que ella pueda dar las gracias, que evidentemente se apropia que las tramas relacionadas con las mujeres las ha escrito él solo. Matthew Weiner en una entrevista dice que él escribe todos los capítulos de Mad Men solo. Está ahí en esa entrevista, una entrevista que se publica en Cahiers de Cinéma Francia y que se traduce en Cahiers de Cinéma España sin ningún tipo de componente crítico. Eso evidentemente sabemos que no es verdad.
que hay mujeres en el equipo de guionistas, y que de hecho hay una mujer que se llama, que seguramente nunca habéis oído hablar de ella, que se llama María Jaquemetón, que todas las tramas relacionadas con el mundo de las mujeres en la empresa se derivan de ella, porque ella es una mujer que estuvo durante 10 años trabajando de secretaria. Y de eso no se habla. ¿Por qué? Porque dentro de una lógica, y aquí perdonadme que no está mi compañera Elena Oroz, que os tenga que hacer la tal, uno de los problemas que creo que se está cometiendo a la hora de escribir de televisión, y con esto termino, es que estamos en algunos casos repitiendo todos los errores de los estudios fílmicos. Si los estudios fílmicos han estado absolutamente obsesionados con la cuestión de la autoría, eso evidentemente ha llevado a que parece que solo nos interesan los directores. Y que, por tanto, la medición del éxito o el fracaso de las mujeres en el ámbito del cine era cuántas mujeres directoras había. Eso evidentemente significa que nunca la mujer va a ser importante en la historia del cine. Si hiciéramos una historia del cine y pensáramos en las guionistas, en las productoras, en las montadoras, en otro tipo de posiciones, se podía escribir una historia del cine donde se vería que las mujeres han sido muy importantes en la historia del cine. Si escribimos la historia del cine únicamente pensando en los directores, como tradicionalmente ha habido pocas directoras, siempre la historia del cine se va a construir colocando a la mujer en una posición marginal. Por tanto, las categorías son las que están contribuyendo a invisibilizar la posición de la mujer. Y eso, perdóname, pero es así. Esto, y eso es, en mi opinión, un grandísimo error que se está cometiendo y que en algunos casos, y aquí hay que hacer también autocrítica, también están cometiendo las mujeres, en mi opinión, que muchas veces pretenden destacar la situación de la mujer en el ámbito del cine exclusivamente pensando en las directoras. Exclusivamente. En el ámbito de la televisión, ¿cuál es el error, en mi opinión, que estamos cometiendo? Y me pongo yo la primera, que también lo he hecho. Obsesionarnos con el creador único de la serie de televisión. Porque si el creador único es un hombre que además en el caso de Matthew Weiner solo dice que él lo hace todo y que no reconoce el papel de las mujeres que trabajan con ellas, con él, pues evidentemente eso va a ser muy llamativo. ¿Por qué? Porque se va a volver a invisibilizar. Si solamente nos centramos en el caso de la televisión por cable, evidentemente vamos a pasar por alto creaciones como la de Shonda Rhimes, que insisto, es el creador barra creadora, ya sin género, más importante en este momento de la televisión norteamericana, que solamente se habla de su trabajo para meterse con él. ¿Por qué? Porque evidentemente parece que la historia de un hombre de mediana edad con una crisis es mucho más importante, y eso significa mucho más calidad, entre comillas, que a lo mejor otro tipo de historias. Insisto, eso es una perspectiva. Alguien decide que las cuitas sentimentales las crisis de mediana edad de determinados protagonistas son más importantes que otras. Y con esto termino. Pero también hay un error, y es que si solamente vamos a pensar en la televisión norteamericana, eso significa que también vamos a dejar fuera cosas que han podido pasar en otro modelo de televisión donde la presencia de las mujeres siempre ha sido muy significativa, como ha podido ocurrir en un determinado modelo de televisión pública europea. Insisto, la oposición que hay entre un modelo de televisión público y un modelo de televisión por cable. Un modelo que pretende llegar a todo el mundo y que está hecho pensando en la sociedad en su conjunto, y un modelo que está hecho para un determinado público de élite. Y evidente, eso significa que probablemente nadie de vosotros ha ido nunca a hablar de Lindy LaPlante, a pesar de que haber sido la creadora de una de las series más importantes de la historia de la televisión británica, que es Primer Sospechoso. Y probablemente tenemos el caso de, para mí, uno de los estrenos magníficos, de los mejores estrenos de la televisión europea del año pasado, Happy Valley, creado por una mujer, Sally Rainwright, que todavía no tiene emisión en España. Nos tragamos hasta la serie más mala norteamericana, todo nos llega aquí, pero sin embargo vemos muy poco de la televisión europea. Y viendo poco de la televisión europea, cosa que también deciden programadores, qué tipo de programas vemos y no, también estamos dejando fuera a una auténtica tradición de trabajo en la televisión pública europea, tanto del Reino Unido, como de Alemania, como de Francia, como de Italia, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, simplemente por resumir lo que os quería comentar era, en mi opinión, el sentido crítico que tenemos que elaborar en torno a cuáles son las series que eventualmente nos pueden interesar o no, y evidentemente quién decide que esas series son de las que merece la pena hablar o no. Y con eso termino mi intervención inicial y luego ya el debate. Abrazo partido. Gracias. El ratón, perdón. Ah, perdón. La siguiente ponente es Marian Cao, es presidenta de MAP, Mujeres en las Artes Visuales.
que como sabéis es un es una asociación que agrupa artistas, que está haciendo una labor estupenda, que se ha convertido en un grupo de presión también también con importancia. Ha sido también directora del Instituto de Investigaciones Feministas, que como sabéis es una institución interdepartamental de la Universidad Complutense de Madrid, y donde estamos distintas investigadoras del campo del feminismo. Ha publicado distintos libros, para aquel arte en Fundamentos, Mulier me fecit, hacia un análisis feminista del arte y su educación, Geografías de la mirada, Género y representación femenina, Contar con el cuerpo, sobre mujeres y construcción de la identidad, Recuperar la memoria, sobre mujeres artistas, y es una de las grandes especialistas a nivel nacional de arteterapia, que es uno de los terrenos en los que lleva mucho tiempo trabajando. Otra de las cosas que ha hecho y que yo os recomiendo encarecidamente es que ha sido la investigadora principal del proyecto Género y Museos, que ha realizado distintos recorridos feministas por el Museo del Prado, por el Reina Sofía, por el Arqueológico Nacional y el del Traje, y que a raíz de esos itinerarios feministas, que por cierto en el Museo del Prado tienen audioguía, si no me equivoco, que podéis solicitarla, y también en el Reina Sofía no tienen audioguía, pero tienen un papelito, si no me equivoco, tiene una magnífica web. Tiene una magnífica web con una calidad increíble, donde se analizan distintas obras de estas instituciones. Y luego, para terminar la presentación, he de decir que ha sido y es jefa mía, y a pesar de ello, amiga. Esto dice mucho de alguien. Gracias, Marian. Muchas gracias. Pues antes de nada, dar las gracias por haber contado conmigo. Yo no sé si, como dicen los franceses, caigo como un pelo en la sopa, porque yo no voy a hablar de televisión, ni voy a hablar, no sé si voy a hablar siquiera de cultura popular, sino que, bueno, yo entiendo que me habéis llamado para que hable un poco de las estrategias de MAP, que de alguna manera yo creo que sí que se pueden encuadrar dentro de, bueno, de estrategias de asociación feminista, por reivindicar los puestos de las mujeres en el sistema del arte. Cuando dándole vueltas, la verdad es que sí que hay un movimiento que ha inspirado a MAP. MAP nace en el 2009 al amparo de dos años después de que surge la ley de igualdad del 2007, que me imagino que habréis hablado de ella suficientemente, y sobre todo surge de un malestar, del malestar que tienen las creadoras, pero no solamente las creadoras, sino todas las mujeres que nos movemos dentro del sistema del arte, y que a pesar de haber hecho los deberes que nos decían, haber estudiado, ser creativas, listas, emprendedoras, etcétera, bueno, pues no llegaba a la igualdad. Y entonces, de alguna forma, bueno, los movimientos asociativos sirven, entre otras cosas, para eso, para juntar ese malestar, para desgranar y deconstruir cuáles son los elementos que generan ese malestar y denunciarlo, ¿no? Digamos que una de nuestras inspiradoras ha sido un movimiento que surge en Estados Unidos, en Nueva York en concreto, en 1982, y que además yo tuve la suerte de conocer cuando tuve una beca de investigación allí, que son las Guerrilla Girls, y que además el año pasado tuvisteis, o este año, no el año pasado, este año en enero de 2015 tuvimos la suerte de ver una retrospectiva en el Matadero, y que además nos pidieron a las mujeres de MAP que hiciéramos digamos la parte didáctica, que bueno, por mi formación es a lo que yo me dedico, a la educación artística. Cuando yo le daba vueltas y vueltas a esto de la representación de las mujeres en la cultura popular que dijisteis, y dije, bueno, a ver, ¿cómo lo podría enfocar? Entonces, bueno, una de las principales cosas que hace MAP es elaborar unos estupendos informes, es decir, ver dónde están los errores y exponerlo. Es decir, no es que no vamos a decir, estamos muy disgustadas, bueno, estamos disgustadas porque hay unos datos que son una vergüenza.
Parte de esos datos tienen que ver con la representación de las mujeres en medios relacionados con la cultura. Luego ya hablaré de la cultura popular, porque yo creo que en arte tiene que ver más con la artesanía que con otra cosa, pero bueno, como es un tema que no sé yo si pinta mucho aquí, pero bueno, luego si me preguntáis lo digo, ¿no? Se han elaborado MAP junto con otras asociaciones relacionadas con la cultura, ha elaborado informes en los que más o menos la mayoría de los suplementos culturales que más se leen, como son el Cultural del ABC o el Babelia, etcétera, cuando se hacen reseñas de obras, prácticamente el 85% de las obras que se reseñan son obras hechas por hombres. Y el 85% de las personas que escriben sobre cultura son hombres. Es decir, cuando unimos esos tantos por cien, nos damos cuenta, bueno, que nos están escamoteando algo, habida cuenta que desde los años 90 es en masa las mujeres las que terminan en mayor cantidad la formación en todos los ámbitos de la cultura, no solamente en arte, sino en historia del arte, en literatura, filología, etcétera, etcétera, etcétera. De alguna manera, de hecho, se sabe que la mayoría de las personas que acuden a los centros culturales y a los museos son mujeres, pero sin embargo el discurso es androcéntrico, lo cual crea una contradicción en sí misma desde nuestro punto de vista. Por otro lado, hay una falta de representación femenina en los puestos de visibilidad, y lo vamos a ir viendo en estos minutos que me dejáis, y por supuesto aparecen unos sesgos patriarcales de los cuales yo quería más o menos hablar. Partiendo, por ejemplo, de esa representación femenina de los puestos de visibilidad, nosotras hicimos hace un par de años un análisis de las principales conferenciantes entre hombres y mujeres en centros de arte, y como podéis ver hay más de un 60% de representaciones de hombres y un 35% de mujeres. Fijaos que esto no es que tenga que haber el 50, es que tendría que haber el 80% de mujeres, porque desde los años 80 terminan muchas más mujeres historia y carreras de letras, con lo cual las mujeres que estudiaron en los años 80 son como las de mi edad más o menos, ¿no? Y es decir, hay un montón de mujeres que superan los 50 años, que están más que preparadas, y sin embargo hay un 20% de hombres. Y sin embargo, esos 20% copan más del 60% de los puestos en las conferencias, charlas, etcétera, que se suelen hacer. Por ejemplo, la Fundación Juan March hacía 3 años no había puesto a ni una sola mujer, por poneros un dato, para decir nombres, que hay que decirlos. Bueno, inspirándonos en las Guerrilla Girls, que voy a hacer un mix, si Nacho me deja, las Guerrilla Girls lo que hacen, y ahí enlazo un poco con la mesa anterior, es enfadarse, contar, igual que nosotras contamos, y utilizar el sentido del humor, porque chicas, no hay que perder el sentido del humor, porque si no, nos pegamos un tiro. Y además el sentido del humor, las Guerrilla Girls lo analizan en el sentido de que cuando tú haces las cosas con una cierta ironía, sin querer arrancas una cierta sonrisa del enemigo, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, bueno, puede ser una estrategia, ¿no? Y no nos deja tan enfadadas cuando nos vamos a cenar juntas, ¿no? Las Guerrilla Girls lo que hacen es una cosa que a nosotras, y yo creo que es muy interesante señalar, que el arte no es una cosa etérea de la vanguardia, los artistas son libres porque, bueno, la creatividad es así, la bohemia, no hay clases sociales, no hay hombres y mujeres, hay arte, hay belleza, hay creatividad. No, lo que te dicen las Guerrilla Girls es que el arte es un sistema, como hay un sistema económico, hay un sistema capitalista y hay un sistema laboral, etcétera, etcétera, que elige a algunos y expulsa a otros. Y en ese sentido, el sistema del arte no está fuera de esos elementos. El sistema del arte lo compone no solamente la producción de obras de arte, y en eso tiene que ver primero la formación de esas personas que se van a dedicar al arte, luego cuáles son los elementos que necesita una persona para producir una obra artística, sea cómic, sea performance, sea danza, sea cuadro clásico o sea una performance callejera, etcétera, cuáles son los elementos que necesita sobre todo para sobrevivir y poder vivir de ello, ¿no? Y después, una vez que esa obra, cómo vende esa obra al mercado,
O sea, ¿cómo lo vende, por ejemplo, a las instituciones de la administración pública, como pueden ser los museos, etcétera, que reciben dinero del Estado, es decir, de nosotros y nosotras mismas, o cómo entra dentro del mercado, por ejemplo, de las galerías de arte, pero también de las editoriales, etcétera, etcétera? ¿Cuáles son los mecanismos? Y en ese sentido, ¿dónde están los elementos de exclusión, ¿no? ¿Dónde están los elementos que privilegian a determinados lobbies y que expulsan a otros grupos, ¿no? Yo, desde hace un año que me leí una obra de Bárbara Tuchman, que os recomiendo, y que analiza que analiza un poco la sociedad de antes de la Primera Guerra Mundial desde una perspectiva sistémica, desde diferentes perspectivas, cuando se centra y analiza los movimientos anarquistas, dice una frase que yo aplico también a la desigualdad en general, que es que cuando un movimiento pide sus derechos, hay grupos que tienen que renunciar a sus privilegios. Y eso es en lo que estamos. Es decir, lo que hace el análisis, lo que se hace en este análisis del arte es qué grupos tienen privilegios y qué grupos no pueden acceder a la igualdad precisamente porque hay algunos que tienen esos privilegios. Por ejemplo, las Guerrilla Girls hace mucho tiempo, en los años 80, un código de ética para los museos del arte, de los cuales he elegido unos cuantos elementos. No serás patrono de un museo y al mismo tiempo accionista mayoritario de una de las principales casas de subastas. Un comisario no expondrá obras de ningún artista con el que haya mantenido relaciones sexuales. No organizarás más de 3 retrospectivas de ningún artista cuyo galerista sea hermano del comisario jefe. No limitarás tu patronato a directores corporativos, empresarios ricos ni parásitos sociales. No permitirás que las empresas laven su imagen pública en los museos o, si eres coleccionista de arte y perteneces al comité de adquisiciones, no utilizarás tu influencia para aumentar el valor de tu colección más de una vez al año. Como veis, ellas utilizan la ironía, pero dan en puntos clave de elementos que, por ejemplo, en nuestro país, en nuestro estado, siguen sin ser analizados. O sea, como seguimos creyendo que el arte es una cosa etérea y se elige por la calidad, la belleza, etcétera, resulta que quienes compran las obras en los museos una vez al año con un dinero y un presupuesto que emana de los caudales públicos, son una serie de personas que deciden comprar una cosa y no comprar otra. Y deciden que les falta obra de menganito de tal, pero la otra no es suficientemente relevante. Bueno, ¿quiénes están quiénes son los patronos de esos museos? Echadle un vistazo, a ver si encontráis esto, que yo creo que a lo mejor encontráis. Es decir, no hay ningún sistema de transparencia que nos diga por qué se compran unas obras y no otras, ¿no? Cuando además, bueno, ya hablaremos, hay una ley que señala que tendrían que hacerse acciones positivas para luchar contra el androcentrismo, etcétera, etcétera. Otro de los elementos, es decir, ya tenemos un elemento que son cómo las instituciones, no hay una política de transparencia que hable de democracia, porque ni siquiera estamos hablando de igualdad, pero estamos hablando de democracia y estamos hablando de prácticas de transparencia en las instituciones culturales. Si hablamos de la historia, podríamos poner la famosa imagen de las Guerrilla Girls, tienen que estar las mujeres desnudas para entrar dentro del Museo Metropolitano, pero a partir, por ejemplo, de los análisis que hemos hecho no solo desde MAP, sino desde el Instituto de Investigaciones Feministas, y tenéis a Asun, que está de directora, bueno, lo que revela el Museo del Prado, y no solamente el Museo del Prado, que podríamos decir, bueno, era de antes y tal, es difícil, en fin, esas cosas. El Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía no es mucho más, o sea, ronda como el 9% las obras hechas por mujeres, cuando en los almacenes tienen bastante obra de mujeres. Ah, pero no queda bien, ¿no? Por ejemplo, el análisis que uno de los informes que hizo MAP en el 2011 sobre artistas y obras en 10 museos de arte contemporáneo señala que hay no más de un 13% de artistas españolas y un 10% de obras. Bueno, esto es una vergüenza. O sea, no es que, oh, pobrecillas, no, es que esto es una vergüenza, que hay una gente que se está hinchando. O sea, lo siento mucho. Es decir, las mujeres estamos formadas como creadoras, como galeristas, comisarias, etcétera, 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 desde hace muchos años. Y el Estado está perdiendo el dinero con nosotros y está privilegiando a grupos que, francamente, no creo que se lo merezcan.
Es decir, tenemos un traspié ya de entrada con el erario público, que es con las instituciones culturales que tendrían que cumplir, entre otras cosas, la ley de igualdad y ser mínimamente democráticas y transparentes, pero en el ámbito, por ejemplo, de las galerías, que es un sector privado, y entonces yo hago lo que me da la gana porque es privado. Por ejemplo, ya desde hace años las Guerrilla Girls decían, por ejemplo, que estas galerías muestran menos del 10% de mujeres o ninguna, ¿no? Y tienen cosas tan graciosas como, por ejemplo, esta, que es un boletín de notas en el que van poniendo las notas de las galerías y ponen las observaciones: no mejora, este niño está loco, le falta iniciativa, no pone atención, necesita mejorar, es un delincuente, en fin. Lo cual tiene bastante gracia, ¿no? Yo creo que el utilizar, además, las Guerrilla son muy buenas diseñadoras, entonces son buenas publicistas y saben transmitir muy bien los mensajes utilizando la crítica dura, la ironía y la imagen. Y yo creo que eso es algo que, partiendo de la cultura popular, se puede utilizar, ¿no? Bueno, la representación que del 2012-2013, exactamente igual, artistas extranjeros, que es el naranja, el 42%, artistas españolas, el 37%, y estas dos pequeños quesitos, pues son las mujeres extranjeras y las españolas, en fin, desperdiciando creatividad, ¿no? En Europa es más o menos igual, es decir, España no es que sea especialmente excluyente, sino que incluso Alemania en algunos casos es bastante más excluyente con sus mujeres. Francia en algunas otras ocasiones, aquí tenéis los ganadores de premios artísticos, miembros del jurado, etcétera, en el que hicimos una comparativa entre Alemania, Reino Unido, Francia y España, y nos daba una media europea bastante penosa. O sea, la injusticia es internacional, ¿no? Por otro lado, fijaos, es interesante ver cómo se va cómo es el engranaje, ¿no?, del sistema del arte. Por un lado, probablemente tienes menos dificultades en la formación, precisamente porque se ha regulado desde el punto de vista público, etcétera, pero y a nadie se le impide entrar en una facultad de Bellas Artes ni de Historia por ser una mujer, cosa que luego parece que sí que pasa, ¿no? Es decir, de entrada, por eso terminan muchas más mujeres, en general, como, o sea, en otras carreras con mejores notas, etcétera, además somos buenas, dóciles, aprobamos, todas esas cosas. Pero cuando entramos en el sistema de galerías, ya vemos que, si puedo ir para atrás, que no me acuerdo cómo voy. Si vamos hacia atrás, ya vemos que cuando llevamos la obra, por ejemplo, a una galería, bueno, pues del 80% que terminamos, nos vemos reducidas a un 12 o un 11%, ¿no? Es decir, no es que tengamos que ser el 50%, que tendríamos que ser bastante más, ¿no? Y cuando conseguimos exponer o mostrar nuestra obra en algún lado, resulta que nadie habla de nosotros. Es como la película, ¿no? Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto. No hay crítica, no hay cosa. O sea, una vez que has conseguido esa exposición, resulta que las principales suplementos de arte o los suplementos de cultura, o has publicado tu libro, etcétera, etcétera, o has hecho tu obra de teatro, o has hecho tu performance, etcétera, etcétera, los principales críticos o las principales críticas, en este caso, no hablan de ti. Es decir, y si no hablan de ti, el problema es que tu obra no es vista por, entre otras cosas, aquellos que luego te llevan a una feria de arte o aquellos que luego compran tu obra. Porque en general, aunque hay gente que compra obra porque le gusta, en muchos casos compra la obra dentro de un sistema capitalista, porque le supone una inversión. Si tu obra no tiene ninguna reseña en un medio medianamente reconocido, entre comillas, pues tu obra pasa al olvido y tú te mueres de hambre, entre otras cosas. Por ejemplo, en la Feria de Arte de este año, el año pasado fue peor, no llegó un 4% el porcentaje de artistas españolas en Arco. Este año no llega un 6%. Es decir, hemos tenido épocas mejores, que nunca superó el 12 o 13%, pero la crisis hace que volvamos a los valores seguros, que los valores seguros, pues, es el valor conservador, que es el masculino en este caso.
Como veis, el panorama es bastante preocupante. Es verdad que también lo que más exponen son los artistas extranjeros, pero bueno, por eso digo, respira y vuelve a tropezar. El coleccionismo, ¿quién nos compra? Cuando tu obra no está en las, está en muy pocas galerías, no se hace una reseña de tu obra y abres la revista pensando que van a hablar de ti y no hablan ni mal, o sea, es que es como si no existieras, con lo cual ese galerista o esa galerista no te lleva a la feria porque no sabes si tu obra se va a vender, entonces ya no te lleva, efectivamente nadie te compra. Entonces, por ejemplo, ¿no? Una de las estrategias que utilizan las Guerrilla Girls es bueno, estas cartas de amor hacia los coleccionistas, que es, oh Dios mío, nos acabamos de dar cuenta que seguro que ha sido sin querer, pero su colección no tiene artistas, pero bueno, esperemos que ustedes lo solucionen, etcétera, etcétera. Bueno, es una espiral y un engranaje bien armado que cuando te expulsa, te va expulsando de todos los elementos, ¿no? El capitalismo se mezcla con la cultura, lo políticamente correcto, y entramos en un bucle, ¿no? Yo ponía estas ofertas en las que cuando se ofrece trabajo dentro del sistema del arte a las mujeres, tienen que estar bien vestidas, tienen que ser monas. De vez en cuando alguna retrospectiva de arte feminista no queda mal, ¿no? En un museo, pero poco más. Es decir, está feo que no tengamos a ningún extranjero así de que no sea occidental. Entonces ponemos unos ingredientes de, bueno, podemos poner un negro, una mujer, un tal, de vez en cuando, el día de la raza, pero cambiamos un poquito para que no cambie nada, ¿no? Y en ese sentido también me hago la autocrítica. Vamos a poner un itinerario de género para callarle las bocas a todas estas pesadas, y entonces tenemos el itinerario de género, pero luego no cambia nada, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues yo os puedo contar directamente la anécdota de una revista que se puso en contacto con un centro cultural de bastante importancia y que en general lo llevan fundamentalmente mujeres, y quería hacer un reportaje, pero le pidieron que fueran las de talla 36 y jóvenes. No, no voy a decir dónde ni quién, pero lo sé. Bueno, al final el famoso cartel de las Guerrilla Girls, las ventajas de ser una mujer artista, ¿no? No trabajar con la presión del éxito, no tener que estar en exposiciones con hombres, tener 5 trabajos a la vez, y así te escapas del uno al otro y no te agobia uno. Que te pueden a lo mejor coger cuando ya tengas 80 años, si es que has aguantado, ¿no?, hasta los 80, poder elegir entre maternidad y carrera, bueno, en fin, verte en versiones de revisitaciones y revisadas de historia del arte, etcétera. Bueno, para ir terminando, porque tampoco quiero, luego podemos hablar mucho más, porque la verdad que tenemos muchos datos, os voy a poner la representación de los hombres en el sistema del arte, en vez del de las mujeres. Fijaos que en general los graduados de Historia del Arte son el 26%, los que también terminan Bellas Artes son el 35%, pero qué listos son, ¿no? O sea, fijaos, ganan el 87% de los premios nacionales de Bellas Artes y el 84% de los premios nacionales de fotografía, y les compran el 92,6% de las obras en el Reina Sofía, ¿no? Es decir, qué bien aprovechado. Yo cuando tenga un hijo quiero que haga arte, porque tiene unas posibilidades. Es decir, esto no puede ser. O sea, este es el mejor dinero gastado del Estado, que gastan los chicos, que el 25% hacen historia y hacen no sé qué, y tienen muchísimas posibilidades de llegar a puestos de responsabilidad. Algo está pasando. Yo sigo diciendo la misma frase de Bárbara Tuchman, y a lo mejor soy un poco incendiaria, pero creo que cuando un grupo lucha por sus derechos, hay otros, queridos chicos, que tienen que perder privilegios. O sea, no puede ser quererlo todo. Cuando uno tiene mucho, pues hay que repartir. Y hay que repartir puestos de poder y hay que repartir democracia. Esto es el panorama nuestro. A mí cuando nosotras nos preguntan en la asociación,
¿y qué más vais a hacer? Dije, yo, nosotros ya lo hemos hecho todo. O sea, no somos nosotras las que tenemos que hacer. O sea, es el poder, son los consejos de administración los que tienen que hacerse democráticos, son todos los sistemas en general los que tienen que hacerse democráticos. Bueno, no vamos a ser como los anarquistas, pero dan ganas. En fin, ¿qué queréis que os diga, no? Bueno, voy a dejarlo aquí, yo creo, en el anterior, que me gusta más. Y nada, y luego hablamos o intento contestar a todas las preguntas estas. Y gracias. Bueno, finalmente esta mañana tenemos a María Bastarós. He de decir que todo el mundo estábamos deseando conocer a María, porque en redes de internet feminista surgió lo que ella está haciendo, llamó muchísimo la atención, corrió muchísimo y todas nos preguntábamos, ¿pero esto quién lo está haciendo? ¿Cómo podemos contactar? ¿Cómo podemos participar, aparte de retuitear y compartir en nuestros muros de Facebook? Y bueno, yo creo que es un privilegio tener aquí a María, alguien que está haciendo algo tan de guerrilla, ahora que hemos hablado de las guerrillas girls, tan de ahora. Y comentaros que es diseñadora e historiadora del arte, que ha trabajado en distintos museos, que ha participado en asambleas feministas y que está muy interesada en la cultura de fanzines, que también los fanzines feministas están viviendo otra época en la que se están empezando a hacer muchos, están surgiendo colectivos. Aquí en Madrid tenemos Sisterhood, que últimamente están metiendo muchísimo ruido. Y María está muy interesada en esta cultura de fanzines y lo que se llamaba, que también es algo muy del feminismo y del punk de los 80 y 90, el do it yourself. No os explico más de su proyecto porque ella lo explicará estupendamente. Vamos. Vale, pues hola a todos. Primero, muchas gracias por haberme invitado. Y también muchas gracias por el lenguaje inclusivo que se está utilizando en esta charla, que yo lo agradezco un montón. Tengo que deciros que yo es la primera vez que estoy en una mesa de estas. De hecho, no me he traído un PowerPoint, me he traído esto, ¿vale? Pero bueno, como es la primera vez que estoy a este lado, pues nos vamos a apañar. En fin, como la charla versaba un poco sobre cultura popular, yo he querido relacionar un poco la cultura popular con las redes y con el artivismo, que es, digamos, de lo que yo me nutro para mi actividad, que bueno, no hemos dicho el nombre, es una campaña que se llama ¿Quién coño es?, ¿vale? No sé si la conocéis. Me ha dicho Ignacio que antes lo ha dicho en una clase o algo y que ante la palabra coño la gente se ha escandalizado un poco, pero ahora la vais a ver escrita aquí muy grande muchas veces, o sea que ir preparándoos, ¿vale? Cuando pensamos en cultura popular, por lo menos cuando lo pienso yo no he hecho periodismo, con lo cual supongo que vosotros estáis estudiando periodismo, yo no estoy tan formada en estos temas como vosotros, pero bueno, yo cuando pienso en cultura popular pienso en, digamos, un producto que es muy, muy accesible, que está ahí y que es consumido por un gran número de gente. Y digamos que en mi cabeza no le otorgo una capacidad para subvertir un discurso establecido, o sea, no le otorgo la capacidad de golpear, digamos, los cimientos de la cultura y de la sociedad, ¿de acuerdo? Pero, sin embargo, sí que es cierto que hay productos dentro de esta cultura popular que sí que son combativos y que sí que tienen la capacidad de hacernos reflexionar. Sin embargo, estos productos tienen siempre unos matices porque son productos que surgen dentro de nuestra cultura, que al fin y al cabo es una cultura patriarcal. Y entonces estos productos, aunque pretendan ser combativos, tienen también siempre un sesgo machista. Por ejemplo, si os ocurre, yo os voy a interpelar, ¿de acuerdo? Y me podéis contestar y tal. Si os ocurre algún producto que esté dentro de la cultura popular, que tenga, digamos, un lenguaje o una intención combativa, pero que a pesar de ello siga siendo machista. ¿Hola? ¿Alguien? ¿Algo relacionado con la música, por ejemplo? ¿El rap? Por ejemplo, tiene un discurso combativo, tiene un discurso que cuestiona muchísimos poderes, cuestiona el poder económico, cuestiona formas de gobierno, cuestiona muchas cosas, cuestiona el mercado, pero ¿qué no cuestiona? Normalmente, las relaciones de género.
¿vale? O sea, digamos que igual que pasa con muchos movimientos sociales, hay muchos productos culturales que se dedican a cuestionar y a pedir para ellos, pero digamos que relegan a la mujer al fondo de sus filas. Por eso sucede también que dentro tanto de estos productos culturales como de los movimientos sociales suelen surgir facciones de chicas que no se sienten representadas dentro del comunismo, incluso dentro del anarquismo, que per se tiene que ser un movimiento feminista en sí mismo. Y yo me he encontrado en muchas asambleas con chicos diciendo yo soy anarquista, pero no soy feminista. En todo caso, soy anarcofeminista. O sea, digamos que pongo la anarquía por delante y, bueno, feminista si quieres lo puedo meter ahí, pero como con la letra muy pequeña y como que lo digo bajito, ¿de acuerdo? O sea, digamos que es un término que sigue estando muy denostado y eso que ahora se empieza a considerar que está un poco de moda. Me hace mucha gracia que se diga que el feminismo está de moda cuando este verano hemos tenido una escalada en el maltrato, en las muertes por violencia machista, que ha sido alucinante. Entonces, que alguien se permita decir, es que el feminismo está muy de moda, ¿verdad? Qué pesadas son. Mientras sucede esto, es algo alucinante. En fin, entonces tenemos estos productos contraculturales, pero siempre con un sesgo machista. Por ejemplo, tenemos también en la España de la Transición el Papus, que supongo que sabéis qué revista es, ya que estudiáis periodismo. Bueno, el Papus y el Jueves, que eran dos revistas pues con un discurso muy potente, muy combativo, pero que otorgaron a la mujer, digamos, un papel de objeto, no de emisora de información. Digamos que los hombres redactaban, los hombres decían, y la mujer, pues a lo mejor estaba en la portada, pero estaba desnuda, para que la mirasen. O sea, digamos que la mujer sigue siendo como un objeto de consumo dentro de esos discursos, incluso cuando ahora, por ejemplo, el Jueves sí que es cierto que dedicó una de sus portadas a la violencia de género este verano, pero en conjunto, o sea, a nivel global, estas publicaciones siguen siendo muy machistas. Eso sí, ¿qué pasa en el siglo XXI? En el siglo XXI, con la era digital y sobre todo con la presencia de las redes sociales, creo yo, lo que pasa es que el número de emisores de estos discursos contraculturales aumenta muchísimo. Y entre esos emisores está la mujer. O sea, antes, para decir algo y que la gente te escuchara, normalmente tenías que ser un hombre, tenías que tener, digamos, como una posición un poco privilegiada. Sin embargo, ahora, en nuestras casas, ¿vale?, a un clic de distancia, nosotras podemos elaborar muchos discursos. Por eso yo pienso que en las redes podemos ver un poco el mecanismo que usan normalmente los fanzines feministas, que tienen una gran explosión en los 80 y en los 90, en Olimpia y con el Riot Girl, etcétera. Eran cosas que las chicas hacían en sus cuartos, en su ámbito privado, digamos, con sus amigas, que era algo manual, etcétera. Se podían permitir hacerlo porque ellas lo hacían, digamos, hacia adentro, o sea, en sus cuartos, pero luego lo difundían fuera. Eso sí, en unos circuitos de distribución, digamos, pues como muy, muy limitados, ¿de acuerdo? Porque pues un fanzine, ¿dónde se distribuye? Pues en una feria de autoedición, en un concierto de punk y pues en algún estante pequeñito de alguna librería, ¿vale? Sin embargo, la red, ¿dónde está? En todas partes. O sea, ahora mismo la red, internet, es el mayor generador de cultura popular que tenemos a nuestra disposición y tenemos que usarlo. Desde el feminismo tenemos que usarlo y tenemos que usar además todas las herramientas que pone a nuestro alcance, incluso las que en un primer momento nos pueden causar un poco de rechazo. De hecho, he traído unas imágenes que luego pondré sobre qué vías, digamos, que a veces pues nos pueden causar un poco de miedo, incluso de pensar que van a desvirtuar el mensaje del feminismo, pero aún así yo pienso que hay que utilizarlas, porque es un nuevo espacio público, digamos. Antes el espacio público, digamos, que era la plaza en la que el hombre solía tener la palabra, la asamblea en la que el hombre solía tomar la palabra, pero ahora tenemos también las redes. Las redes han sido lo que han hecho que mi campaña tuviera éxito. Os voy a explicar un poco en qué consiste la campaña, porque además, como no la conocéis, creo que estáis un poco desconcertados. Mi campaña, que se llama ¿Quién coño es?, consiste en la disposición, bueno, inicialmente, de acuerdo, nace como una campaña urbana y nace porque, ay, se ve muy grande, ¿cómo lo puedo disminuir? ¿Aquí así? Vale. Ah, aquí se ve, sí, bien. Bien, surge porque, bueno, yo estudié Historia del Arte, ¿vale?, en la Universidad de Zaragoza, y yo siempre me había considerado feminista, pero lo cierto es que no conseguía como articular
mi vida cotidiana, digamos, con ese discurso del feminismo, ¿de acuerdo? Entonces había muchas cosas que sucedían a mi alrededor de las que yo no me daba cuenta. No me daba cuenta, por ejemplo, que algunos de mis libros favoritos que yo consideraba que eran feministas estaban escritos por un hombre, como por ejemplo Las horas, de Michael Cunningham, o Locas, de las hermanas Hernández, que bueno, es un cómic sobre unas chicas que tienen un grupo de punk, etcétera. Está todo protagonizado por mujeres, pero todo escrito por hombres. Y yo no me daba cuenta de esto. Y mis artistas favoritos eran hombres, etcétera. Entonces llegó un momento también, cuando ya empecé a reflexionar un poco más en profundidad, en el que me di cuenta de que yo no había accedido a ciertos conocimientos porque digamos que el mundo, por inercia, te los niega. Entonces, o tú los buscas y los buscas con tesón y protestas porque no te los están dando, o realmente es que no vas a acceder a ellos. Entonces yo lo que hice fue cabrearme, y entonces realicé estos carteles. El primero en realidad era sobre Ana Mendieta, ¿vale? Pero aquí he querido traer este, y bueno, hice una plantilla porque también soy diseñadora, y entonces lo que hice fue situar una pequeña biografía sobre una mujer artista, ¿vale? Y debajo, en este trocito que veis aquí más pequeño, exponía cuál era el objetivo de la campaña, ¿no? Pone, la campaña ¿Quién coño es? Surge como una herramienta para la visibilización de las mujeres artistas. Su objetivo es dar difusión a sus obras y subrayar el ostracismo al cual la historiografía, los medios de comunicación, las instituciones culturales, la universidad, etcétera, las han sometido. Bueno, bla, bla, bla. Digamos que lo que yo quería era crear un poco una fisura en el Departamento de Historia del Arte de mi universidad, que es el que se encarga pues, de realizar los contenidos que luego nos van a dar. ¿Qué sucedió? Que yo cogí estos carteles y empapelé todo el departamento de la universidad. Pero no pasó nada, más que al día siguiente los habían quitado de allí. O sea, allí, digamos, en el donde yo quería actuar, sobre el espacio en el que yo quería actuar, no sucedió nada. A los profesores, digamos, que les dio igual. Sin embargo, también los situé pues, por toda la ciudad universitaria, por calles de cerca, etc. Y entonces les saqué unas fotos y cuando llegué a casa, además de forma un poco arbitraria, digamos que tampoco me puedo echar flores por esto, porque no era mi intención tampoco que tuviera el efecto que tuvo después, decidí que iba a hacer un Facebook. Iba a hacer un Facebook para la campaña y allí pues iría almacenando los carteles para darles un poco de difusión. Yo pensaba que aún, o sea, que dentro de un circuito bastante reducido pues del entorno académico, etcétera. Bueno, pues hice el Facebook, lo hice desde un bar con el móvil tal, y cuando llegué a casa tenía 2000 likes, tenía un email del periódico Diagonal, tenía un email de S Moda, tenía una llamada del País. O sea, tenía muchas cosas, digamos. Y entonces, pues al principio lo cierto es que me asusté un poco y me di cuenta de la gran capacidad que tienen las redes para hacer que algo que tú has hecho porque estás enfadada con tus profesores llegue de repente a semejante nivel. Y entonces, ¿cómo podemos usar esto en nuestro beneficio? Pues colaborando, colaborando siempre entre todas. Lo que yo hice fue subir este cartel, bueno, el primero que era el de Ana Mendieta y todos los posteriores, a un enlace de Mediafire. ¿Vale? Así la gente que le daba like en Facebook podía ver ese cartel, podía descargarlo y podía imprimirlo en su copistería, podía imprimirlo en su casa, etcétera, y pegarlo por donde quisiera. ¿Qué pasó? Pues que me empezaron a llegar fotos como esta de una universidad en Bilbao que había situado, esto fue hace ya poco, todos los carteles que había ido creando con la campaña en el Departamento de Historia del Arte, de hecho, o sea, donde a mí mis profesores me lo habían quitado, aquí lo habían puesto y está dentro de una vitrina, ¿vale? Está acristalado, o sea, eso es nivel, ahí no lo pueden ni tocar ni nada. Y luego, por ejemplo, bueno, esto es cuando lo puse en mi universidad, que no lo había enseñado, ¿veis? Pues estaba también en la puerta y tal. Y luego, por ejemplo, esta es la que más ilusión me hace, porque esto es Cozumel, ¿vale? En Yucatán. Y estos son, bueno, está el de Mary Beth Edelson y el de Ana Mendieta, que fue el primero de todos. Entonces me empezaron a llegar de muchos sitios. También tengo que decir que tenía un poco la falla de que pues eran todos en castellano. El de Ana Mendieta sí que lo traduje porque una chica me dijo que quería ponerlo en Londres, pero claro, eso para mí ya era como duplicar bastante el trabajo. Bueno, entonces como veis, se demuestra aquí que las redes sociales nos hacen un favor al feminismo y realmente a cualquier discurso combativo también le hacen un favor al veganismo, etcétera, aunque luego también haya auténticos haters que lo único, o sea, que vean una imagen relacionada con esto y solo puedan sentir rechazo, digamos, pero bueno, eso ya son ganas como de no conocer,
digamos. Y, por ejemplo, ha habido muchas personas que se han servido de estos medios, de las redes sociales, para protestar por determinadas cosas que son cosas que están dentro de las reivindicaciones feministas. Por ejemplo, seguro que habéis visto hace poco esta imagen, ¿os suena? Vale, que Inma Cuesta, ¿vale?, la actriz, le hicieron una foto, creo que era para el Dominical, para promocionar su última película, etcétera, y es esta foto de aquí, la que tiene la cartela debajo. Y ella la vio y dijo, pues ahora mi cabeza es enorme, mis brazos son muy flacos, me falta medio culo, pero me brilla la cara un montón, ¿de acuerdo? Entonces digamos que esto a ella pues le cabreó. ¿Y qué pasa? Que si esto hubiera pasado hace 10 años, pues ella hubiera hablado con el fotógrafo, ¿de acuerdo? Y el fotógrafo hubiera dicho, ay, pues lo siento. Y la revista hubiera dicho, ay, sí, pues lo siento. Y entonces en el siguiente número hubieran puesto una cosa muy pequeña, como al final de una página, diciendo, nos retractamos por haber manoseado esta foto cuando no debíamos. Y no se hubiera enterado absolutamente nadie. Pero ¿qué pasa? Que Inma Cuesta lo que hace es usar su Twitter para que todos nos enteremos de esto. Y de hecho, lo importante no es solo que ella lo haga y que todos veamos que realmente tiene razón y que estas cosas pasan de continuo y que nos imponen unos estereotipos tremendos, que es algo que ya sabíamos por otra parte, pero siempre está muy bien que se denuncie. Es que además, ella, la persona que primero lo denuncia, digamos que da como un pistoletazo de salida. Y entonces la gente se empieza a venir un poco arriba y lo empiezan a denunciar más. Por ejemplo, esta chica, que yo no la conocía, se llama Zendaya, creo. Pues veis, esta foto es la original, es una chica de 19 años, ¿vale? Y le habían quitado, pues eso, le habían quitado muslo, le habían quitado cintura, etcétera. ¿Y qué pasa? Que después de lo de Inma Cuesta, esta chica también lo denunció. No creo que tenga una relación porque en realidad sus contextos están muy alejados, pero ¿qué pasa? Que El País, ¿vale?, uno de los grandes medios de comunicación de España, dado el bombo que se hizo con lo de Inma Cuesta, dice, ah, pues mira, Zendaya se suma a la reivindicación de la realidad en las fotos, tal. Entonces así, como pequeñas olas, conseguimos que nuestras reivindicaciones pues lleguen a muchos sitios. Por otra parte, también respecto a lo que decíamos antes, de las posibilidades que nos otorgan las redes y que hay que usar todas las posibilidades dentro de esas redes, he traído aquí esto. Supongo que conocéis a Moderna de Pueblo, es una chica que hace cómics, que además pues tiene mucha gracia y tal, pero resulta, además que yo no lo sabía, que estos cómics que está haciendo ahora son para la Cuore, ¿vale? Son para uno de los medios más sexistas, frívolos y más perniciosos y nocivos, tanto para la imagen de la mujer como para las expectativas que nosotras podemos tener en cuanto a nosotras mismas, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Que esta chica introduce este mensaje en semejante medio, ¿vale? Yo no sé si en principio este cómic estuvo como a nivel físico, digamos, en la propia revista, pero bueno, lo importante es que posibilitó un debate en las redes súper interesante, porque además puso en diálogo a mujeres muy distintas. Porque claro, una chica pues que tiene dado el like en la Cuore, porque lee la Cuore, porque le gusta tal, se encuentra con esto y supongo pues que como que le revuelve un poco por dentro y que dice, ah, fíjate, tal, y tiene una reflexión. Pero es que además, cuando esto se subió a redes, se sumaron al debate un montón de chicas feministas y hablaron entre ellas. Y ese es un diálogo que de otra forma no se posibilita, porque normalmente nos movemos en círculos un poco pues de nuestro interés. Sin embargo, en la red te contagias de todo. De hecho, es que para mí lo mejor que tiene la red social es que te permite enterarte de cosas que de otra forma nunca hubieras accedido a ese conocimiento porque a priori no te interesa. Por ejemplo, ¿quién no se ha enterado de que ayer era el día en el que por lo visto venía Marty McFly de Regreso al Futuro, llegaba ayer, ¿vale? Pues es algo que a mí, sinceramente, es que no me puede importar menos, pero me lo he comido con patatas 40 horas de todos mis contactos, de, ah, viene Marty McFly, le vamos a esperar y tal, que era como, vale, pero eso también nos sirve, aparte de para cosas tan absurdas como esa, ¿vale?, para difundir el feminismo a niveles muy potentes. Y también para criticar y que lleguen a gente pues que a priori no está interesada por el feminismo, porque hay mucha gente que de hecho la propia palabra ya le causa mucho rechazo, pero esa gente pues igual son amigos de mi primo, y entonces mi primo le da el like en algo que he puesto yo y le llega a esa persona. Entonces posibilita que nos enteremos de muchos conocimientos, de muchas ideologías a las que de normal no querríamos acceder. También nos permiten
las redes, como actuar con mucha inmediatez. Por ejemplo, no sé si habéis visto el último anuncio de Intimissimi en la tele, que sale una estudiante. Vale, pues es un anuncio en el que sale una chica muy guapa, así en ropa interior, muy bronceada, paseando por un loft, y dice algo así como: soy Laura, soy estudiante y este es mi sujetador. Y luego coge como un libro, como si se fuera a poner a empollar, ¿sabes? Entonces, claro, tú ves eso y dices: así estudio yo, ¿sabes? 10 años de oposiciones, tal, y así estaba yo. Entonces, lo que posibilita la red, porque claro, tú ves eso en tu casa y dices: bueno, qué horror, ¿no? Pero igual no se lo cuentas a nadie, igual lo comentas con la persona que tienes en ese momento al lado, pero no se genera así un debate como a nivel más colectivo. Y sin embargo, ¿qué pasa? Que yo, después de ver ese anuncio tan tremendo, me meto en Facebook y de repente pues me encuentro esto. ¿Ves? O sea, te das cuenta de que la gente reacciona a las mismas cosas que tú, y que muchos debates que entre mujeres pues igual no se tienen en ese momento, pues que en realidad están ahí. Y las redes te permiten que lo hables y que lo comentes. Y esta ilustración está genial, es una monada. Y bueno, pues eso, que las redes nos dan la oportunidad de nutrirnos de ellas y de otorgarnos como mucho público a nuestras reivindicaciones. De hecho, a la campaña de ¿Quién coño es? Le ha servido mucho, pero también sirvió mucho, además, para una cosa que fue una gran inspiración para mí, a un colectivo de Zaragoza que se llama Chavalas Cine. No son un colectivo permanente, se unieron como con una misión concreta, que era reunir todos los fanzines posibles hechos por chicas alrededor de todo el mundo, ¿vale? Y ellas lo que hicieron, ya veis que el fanzine es una cosa tan underground, ¿no?, que tú haces en tu casa, con papel, con tus manos, tal, pero las redes sirvieron para reunir una enorme cantidad de estos, y se hizo una exposición, porque ellas lanzaron la convocatoria por Facebook y les enviaron, pues no sé cuántos eran, igual les enviaron 600 fanzines a sus casas, y entonces ellas hicieron una exposición en Cubit, que es una sala de exposiciones de Zaragoza, y dieron a conocer a muchísima gente un montón de fanzines, que además, lo bueno de los fanzines también es un poco lo bueno de las redes, que te otorgan como una libertad absoluta de contenidos. Igual las redes ahora con la ley Mordaza, pues no tanto, ¿vale? Tweet te puede salir muy caro. Pero bueno, dentro de los fanzines sí que predomina completamente esa libertad de contenidos, de formas, que puedes hacer lo que tú quieras. De hecho, y ya para terminar, voy a hacer ahora un poco de propaganda. Dentro de la campaña de ¿Quién coño es?, lo que ha pasado es que ha evolucionado un montón, ¿vale? Y se ha acabado convirtiendo en un fanzine que se presenta este fin de semana en Bilbao. De hecho, yo en un rato me voy allí. Os voy a poner aquí la portada. Se ve un poco clarita, pero bueno. Y bueno, lo que hemos hecho ha sido, porque el formato del cartel estaba muy bien como para introducir así unas primeras ideas en la gente, un poco pues como unos datos sobre un artista y como que la gente viera pues que sí, que hay artistas y que se puede debatir al respecto de los contextos que han tenido ellas, los obstáculos que han tenido que superar, etcétera. Pero el formato del fanzine nos permite hacer reflexiones mucho más profundas. Sin embargo, este fanzine, que es algo tan físico, digamos, ha sido también posible gracias a la red, porque de hecho lo que hice fue lanzar una convocatoria abierta para que chicas que supieran de arte, que estuvieran formadas en género, etcétera, y quisieran participar, pues me pudieran enviar sus artículos, pudiéramos comentar y pudiéramos como aprender juntas. Así que se ha formado, digamos, como un bucle de aprendizaje constante entre nosotras, que está muy bien, y en el que os invito a participar a todas si queréis escribir algo o dar vuestra opinión o lo que sea. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar la ronda de preguntas, si queréis, si tenéis preguntas. Yo solo, hablando de redes sociales, una anécdota que me pasó fue que un colaborador de Fotogramas escribió un reportaje que era 10 francesitas que lo están pegando fuerte. Y lo puso en Twitter y yo dije... Yo, claro, entré al trapo, pues estas cosas de, claro, te lo están poniendo ahí. Y entonces fue una conversación como muy absurda, porque yo decía, el otro, no, no, pero oye, que no tiene nada connotaciones sexuales, que no te preocupes. Encima, la primera era una actriz que era, si no me equivoco, rumana. O sea, era como apretabas las 10 francesitas que lo están pegando fuerte, y yo, ah, bueno, claro, que te refieres a francesas
por debajo del 1,50, o sea, pequeñas, francesas, gente, enanas, estamos hablando de, y el no, pero que no es nada sexual y tal, ¿eh? O sea, tuvimos ahí esta pequeña enganchada un poco de machos alfa, porque claro, muchas veces las redes sociales sí que es verdad que te hacen ponerte en ese papel. Y como a la semana siguiente, o a la semana siguiente, no, a los tres días, saca un reportaje como con el título 10 francesitos que lo están pegando fuerte. Y la gente me decía, hostia, qué poder tienes y tal. Y yo digo, no, hombre, no, que yo soy un, ¿sabes? Soy un matado, que simplemente es que le he entrado al tapo y le ha afeado. La ha afeado como consumidor y como persona que está en las redes, la conducta. Y creo que hablando de redes es muy interesante eso, intervenir directamente con los medios de comunicación. Y ya que, bueno, sí que es verdad que muchos de los periodistas y las periodistas que colaboramos en medios somos freelance y nos basamos en la autopromoción. Entonces, muchos de los periodistas y las periodistas lo que hacemos es colocar en nuestras redes sociales porque queremos likes y porque esto a los medios de comunicación les importa mucho. Y jugar ese papel de afear conductas y de llamar la atención es algo interesante. No sé qué opináis al respecto, si tenéis algún comentario, alguna pregunta del público. Bueno, yo diría simplemente que al respecto de eso de francesitas y francesitos, yo creo que lo importante es conseguir como que ese tipo de descripción no se haga. No que se haga de la mujer y como la hemos hecho de la mujer, pues lo compensamos haciéndolo también de los hombres y ya pues cosificamos todo. Sino simplemente dejar de hacerlo en ambos términos. Sí, yo también diría que creo que también hay un problema de... que evidentemente se ha producido una precarización muy importante de la profesión periodística y evidentemente todo el mundo sabe que todos los que trabajan en redacciones de este tipo de medios, en las redacciones digitales, no solamente gente que está francamente mal pagada, sino que es que además ellos dependen mucho de eso que podemos denominar ahora la dictadura del tráfico, ¿no? Es decir, que es que verdaderamente el tema de tener muchas visitas y generar mucho tráfico y mucha agitación en redes sociales, pues puede depender de que les renueven el contrato o no, ¿no? Y eso evidentemente hace que en algunos casos se busque esa especie de titular quizá un poquito más exagerado, buscando un poco generar tráfico, ¿no? Yo creo que ese es de nuevo otro elemento más que hace que determinadas cosas que en principio nos parecen que ya están que deberían estar perfectamente superadas y que de hecho a lo mejor en los medios tradicionales, en un medio tradicional con otro tipo de filtros eso no llegaría. En muchos casos, en este tipo de medios, pensad que es que ni siquiera a veces tienen editores. Es decir, que es que tal cual el propio periodista sube su propia noticia y no le corrige nadie, ni nadie le da el visto bueno, ni tal. Y eso evidentemente se ve en la calidad de los textos, falta de ortografía, que ves, hasta la portada del País, cosas muy, muy llamativas, pero que tienen que ver en última instancia con la precarización general que se está produciendo, que se ha producido en la profesión periodística, ¿no? Pienso. Yo lo que veo es que se han puesto muy de moda, que además me llama mucho la atención y la verdad. Y el otro día una de las chicas de Pícara se quejaba de eso, que se ha puesto muy de moda como el artículo un poco egocéntrico, como un poco ligero, como un poco de yo hablando de mí prácticamente, digamos. Y también mucho estos que van como 10 cosas que tienes que saber sobre tal, o 5 cosas que tal, que digamos que es como una información así como súper rápida, súper comestible, pero que en realidad no te está diciendo nada. Porque además, bueno, si tenéis al País en Facebook, la mayoría de artículos que publica son cosas ridículas, en plan, 6 errores que cometes cuando te echas la siesta y cosas así que dices, oh, Dios mío, qué interesante, no me hables de las kurdas, háblame de la siesta, ¿sabes? Entonces, una de las de Pícara se quejaba de que ellas, que todos sus artículos son interesantes, Pícara es una revista feminista muy importante de nuestro país, los que son como más de tipo reportaje, digamos como más trabajo de campo, etcétera, como que la gente los ignora y las lectoras se van mucho más hacia cosas del tipo, pues yo que sé, eyaculación femenina y cosas así como un poco más ligeras, digamos, que cosas como con más contenido, más largas de leer y más que requieren como más concentración, etcétera. Pero de todas maneras yo sí que, en ese sentido sí que no me gustaría porque que se quedara también la idea, a mí, sinceramente, me puede interesar tanto un artículo de una cosa como de otra, pero también es verdad que no creo que necesariamente lo frívolo sea algo negativo. No, en mi opinión, yo no, perdona, es decir, yo no lo veo...
No lo veo necesariamente así, porque en última instancia, de igual manera que a veces el humor, ver un chiste, hacer un chiste, mandar un WhatsApp gracioso, todos hemos formado parte de cadenas absurdas. Quiero decir, yo creo que a veces, para mí el problema no es lo frívolo, porque evidentemente yo personalmente, que trabajo un mogollón de horas al día, pues evidentemente si yo por la noche me voy a abrir el periódico no sé qué, pues a lo mejor el drama kurdo, con todo el cariño hacia el drama kurdo, o todo el desprecio, todo lo malo que podamos sentir, pues dices, oye, pues a lo mejor me voy a leer uno sobre cómo perder 500 gramos en una semana. Pues a lo mejor en ese momento me puede parecer más, por más interesante, francamente, leer eso que no leer sobre el drama sirio, kurdo, nigeriano y de todos los dramas de los que, por cierto, el mundo está repleto, porque francamente, si no, nuestra cabeza seguramente explotaría en algún momento. Y precisamente por eso siempre la prensa siempre ha sabido muy bien establecer pues secciones que sean un poquito más duras, otras que sean más ligeras, ¿no? Es decir, y los propios, por ejemplo, a mí me interesa mucho ver los suplementos de estos del fin de semana de los periódicos. Es muy interesante, ¿no?, que de pronto El País se haya inventado un suplemento de pensamiento político, ideas, aunque sea una vez al mes. Pues a mí me parece extraordinariamente interesante, ¿no? De igual manera que puede haber un magazine sobre belleza, sobre tal. Yo personalmente, como trabajo sobre cine y sobre, en este caso, medios y series, pues es que de eso no me puedo quejar, porque entendedme. Porque claro, de igual manera al final llegaríamos a la conclusión de ¿por qué vamos a perder el tiempo hablando de películas o de series de televisión cuando tendremos el drama kurdo, ¿no? ¿Me entendéis? Claro, en oposición, pues seguramente ahí nos podría llevar a un tal. Yo sí que quería un poco... porque perdóname que no he contestado la pregunta, sí, de lo de la cultura popular. Es verdad que cuando trabajas sobre televisión, sabes que eso siempre está ahí. La televisión siempre ha sido un medio femenino, en general, a nivel del público, y evidentemente eso ha hecho que tradicionalmente se han creado muchas imágenes en torno al consumo por parte de la televisión de las mujeres. Hay una investigadora norteamericana que ha hecho unos trabajos espléndidos sobre eso, que se llama Lynn Spiegel, que ha escrito varios libros sobre ese tema, ¿no? Y que, por tanto, la construcción del medio televisivo, desde el minuto uno, se construyó como medio femenino. Evidentemente, eso ha llevado a que mucha gente, para hablar de televisión, en algunos casos se tengan que buscar excusas, ¿no? El nuevo cine, lo que sea, ¿no? Y que evidentemente haya géneros televisivos que estén pues ciertamente mal vistos, y de hecho se habla, pues, en televisión hay una especie de cliché que a lo mejor a alguno de vosotros os suena, que es la señora de Cuenca, que se supone que es ese perfil de las series españolas, tal, que es, como yo digo, la señora de Cuenca, no es el señor de Cuenca, es la señora de Cuenca, y por tanto estás asumiendo que es una mujer, y aquí vuelvo otra vez a ese elemento que he introducido antes, de que la cuestión del género no es inocente, pero tampoco las referencias a la clase social, y ambas están extraordinariamente ligadas. Es decir, una se imagina que es una señora de ama de casa, con un bajo nivel de estudios, pero es que a lo mejor esa señora va a decir cosas sobre televisión infinitamente más interesantes de las que puedo decir yo, porque una señora que ha visto infinitamente más horas de televisión que yo no va a poder decir algo que sea tan inteligente o tan currado como lo que pueda decir yo, profesora universitaria, o en otro caso, profesor universitario. Es decir, que yo creo que hay, en muchos casos, nosotros mismos, cuando establecemos determinados discursos, caemos en la trampa de perpetuar, ¿no? Es que esta serie no es para la señora de Cuenca. Bueno, pues a lo mejor sí. Tú has ido a Cuenca a preguntarle a la tal señora si le gusta o no la serie. Orange is the New Black. Claro, pero a lo mejor nos sorprende. Es que si a lo mejor la señora de Cuenca pudiera ver... Es que la señora de Cuenca, no os engañéis, está viendo Vis a Vis. Porque si Vis a Vis es un éxito de audiencia, que es una serie absolutamente rompedora en su representación de la feminidad, en su representación de la homosexualidad, en su representación de la clase social, en su representación de la diversidad étnica. Una de las protagonistas es gitana, no hay gitanos ni en el cine ni en la televisión en España prácticamente, y es un éxito de audiencia monumental, es porque la ve la señora de Cuenca, no porque la ve los grandes escritores que ven Mad Men o lo que sea, porque la ve la señora de Cuenca. Y por tanto, a veces cuando se está despreciando el medio televisivo, en realidad se está despreciando el público televisivo. Y cuando se está despreciando el público televisivo, ojo, se está despreciando a las mujeres, se está despreciando a las clases bajas, etcétera, etcétera. Por tanto, aquí tenemos que, en mi opinión, a veces en algunos casos, yo he visto gente que trabaja sobre televisión, que dice, yo trabajo sobre series, pero evidentemente no voy a trabajar sobre series que ve la señora de Cuenca. Pues vale, pero no os engañéis, nunca a trabajar sobre televisión te van a respetar. Nunca. Y por tanto, o establecemos unas categorías diferentes o nos equivocamos, porque siempre vamos a estar al final de la cola, porque la televisión es un medio femenino, y es así.
Teníamos una pregunta por ahí, es esa situación absurda que también cuando estás trabajando sobre media y tal, que te dicen, ¿has visto la última serie? No, es que estoy leyendo sobre series. ¿Sabes? Que no puedes ver la tele porque estás leyendo sobre la tele y es una situación absurda. Perdona, sí, teníamos. Yo quería... Que quería hacer una pregunta con el tema de redes sociales, la repercusión que tiene cuando el feminismo se lleva al extremo, que prácticamente se convierte en embrismo. ¿Creen que tiene una repercusión muy negativa ese, por ejemplo, las típicas frases que se suelen decir en redes sociales cuando se confunde el feminismo, sabes, por normalmente chicas que lo llevan al extremo? ¿Creen que eso le hace demasiado daño y que por eso la gente lo acaba confundiendo? Yo creo que el feminismo se tiene que llevar al extremo. O sea, el feminismo es una política de igualdad, ¿de acuerdo? Entonces la igualdad se tiene que llevar al extremo. O sea, no puede ser una cosa que se reivindique con la boca pequeña por si molestas a alguien. Yo creo que el problema realmente es que hay gente que está muy aferrada a sus privilegios, ¿vale? Sin darse cuenta, todos tenemos privilegios. Yo también tengo privilegios porque yo soy blanca, soy universitaria y por ende tengo privilegios. Y cuando llega el momento de soltarlos y de adaptarte a cambios y de adaptarte a otras cosas, pues lo normal es que te entre pavor. Y lo normal, aunque muy deleznable, es que se inventen términos tan fantásticos como embrismo, que embrismo es un término que no existe en realidad. O sea, es una palabra que se han inventado, porque el machismo existe porque vivimos en un contexto machista. O sea, si una persona es machista, que lo somos todos porque lo tenemos interiorizado, está sustentado por un sistema de creencias, por un sistema de valores y por una sociedad que hace que las cosas funcionen y se vean de un determinado modo. Sin embargo, si una mujer, por el motivo que sea, no conozco a ninguna, pero bueno, pongamos que la hay, pongamos que fuera yo, se cree superior a los hombres, se cree que los hombres son cosas que ella puede usar, es que es un caso aislado y no está sustentado por una gran estructura, ni por un sistema económico, ni por el sistema capitalista, ni por un sistema de valores, ni moral, ni por la iglesia, ni por nada. O sea, digamos que esa persona con ese pensamiento es una persona marginal, o sea, es una paria. O sea, si un hombre es machista, tiene el respaldo de toda la sociedad. Si una mujer fuera embrista, poniendo que existiera ese término, sería una loca. O sea, no sería nada, no significaría nada para nadie. En el tema de embrismo, yo es un término que descubrí cuando empecé a dar clases, porque no lo había oído nunca. Empezó a aparecer en algunos trabajos. Y yo me tomé un par de días en averiguar de dónde venía. O sea, teóricamente, ¿cuál es el libro que yo puedo ir para que alguien me explique el embrismo? Y descubrí, después de 2 días metidos en internet, que había, pues, probablemente un sociópata de Kansas que había publicado un PDF en el que utilizaba el término embrismo. Embrismo, en muchas, y esto no es una idiotez, ¿eh? Yo sé que os preocupa y que es un tema que quiero explicarlo aquí. Embrismo muchas veces aparece relacionado en los trabajos que entregáis y tal, a privilegios como, y es una cosa que os preocupa mucho y a nosotras ya no nos preocupa porque estamos en casa leyendo sobre series, que es entrar gratis a las discotecas. Este es uno de los grandes privilegios femeninos que aparecen en las clases. Yo sé que es un tema que aparece, a mí me sorprende mucho, porque yo no salgo y tampoco soy bihombre, entonces no tendría que pagar en todo caso. Hay que hacer una reflexión sobre por qué las mujeres no pagan en las discotecas. Hay que pensar de cuál es la estrategia comercial que pudiera haber detrás de eso. Y hay un famoso meme que corre por internet que se puede aplicar también a Facebook, que es, si no pagas, el producto eres tú. Esto es algo que deberíamos pensar, que si las mujeres acaban siendo el producto porque traen a más hombres y se supone que todos van a consumir más, no es un privilegio. No sé si me he aclarado, no sé si me he confundido, porque ya os digo que yo no salgo, yo me quedo en casa con la mantita viendo. Bueno, no, yo lo que iba a comentar es exactamente lo que tú has dicho, que más que un acto feminista
sobre todo es un acto machista, porque como tú dices, la mujer se convierte en un producto que atrae a los otros, bueno, a los hombres, a los heteros, efectivamente, para que acudan a estas discotecas. Y ya no es eso, sino es que simplemente yo conozco de situaciones en las que han entrado a gente, a chicas, a las discotecas, incluso a reservados, con la condición de que estén de pie solamente para atraer más al sector masculino. O sea, yo creo que sobre todo es un acto, perdón, pero es asquerosamente machista, o sea, desde luego. A mí me llegaron a entregar un trabajo sobre eso, sobre cómo se privilegiaba a las mujeres dejándolas entrar gratis en las discotecas. Claro, esto podríamos decir es el acto hembrista por excelencia, pero viendo que la cantidad de violencia machista que cobran 30% menos, que claro, no sé si... Si hiciera el embrismo y su máxima representación sería entrar gratis en las discotecas, chicas, yo no sé si os compensa o no. Esto también lo tenéis que ver. No sé si alguien... Yo quería preguntar, hablando de diversidad, ¿qué te parece, bueno, qué os parece a todos, a todas, hablando de diversidad, las series con más diversidad estén el sitio en el que están representadas es la cárcel? Sí, hay mucha diversidad en una cárcel, hay mucha gente negra, muchos gitanos, estupendo, es una cárcel, o sea... ¿Pero por qué me va a parecer mal? La gente que está en la cárcel son también ciudadanos y tienen derechos. No, pero ¿no? Para que haya diversidad tiene que estar ambientado en una cárcel. O sea... No, pero es que yo creo que esa no es la clave. Evidentemente la cárcel es un artificio narrativo. Y el artificio narrativo lo que permite es que sea una sociedad de mujeres. Y por tanto es una cárcel como podría ser que de pronto hay una serie que... que es muy interesante. Hay una serie que tiene un cierto interés sobre el mundo de los jóvenes, en el que básicamente lo que se trata es que todos los mayores de 22 años han muerto en un pueblo, ¿no? Pero eso yo no creo que tenga que ser. Para hacer una serie de jóvenes se tienen que morir todos los que tienen 22 años, no, evidentemente. Pero es el artificio narrativo. El sí, artificio. Pero en el momento en que estás hablando de lo social, se está hablando de. Tiene que haber más representación, no solo gitanos. Menos gente blanca, menos gente trans. No, pero la reflexión sería porque no, pero es que creo que no has entendido bien lo que tengo la sensación, o mejor es que yo no me he explicado bien. Lo que quiero transmitir es que ponía un ejemplo de una serie de una cadena generalista que es extraordinariamente interesante, que referentes que en otros países como Estados Unidos vienen de la televisión de la fragmentación, como puede ser Orange is the New Black, que es de Netflix, en España se consigue hacer el equivalente en una cadena generalista y por tanto que llega a una audiencia mayoritaria, al contrario que Orange is the New Black. Es en primer lugar. En segundo lugar, el interés que puede tener que se refleje un tipo de realidades. En tercer lugar, probablemente es llamativo que haya que esperar a que se haga una serie como Vis a Vis para que se produzcan ese tipo de representaciones. Ocurre. Pero ya te digo también en cuarto lugar que realmente yo no tengo ni... Es decir, cuando ven muchas series, la mayor parte de las series utilizan su planteamiento narrativo como una mera excusa para contar un tipo de historias. Y te puede dar igual exactamente por qué ocurre eso ahí. Ocurre ahí porque en una cárcel la población es femenina. En el mundo que podemos denominar convencional hay hombres y mujeres y se van combinando. En una cárcel, precisamente lo que ocurre es que la mayor parte, por el funcionamiento de las cárceles, todas las mujeres van a ser, y ahí sí que hay una segregación de género. Luego podemos pensar, si no llevándolo hasta el extremo, no podemos estar a favor de que las cárceles no estuvieran segregadas por género. Pero eso evidentemente ya nos llevaría a otro sitio muy alejado de nuestros propósitos. A la cárcel, pues. Claro, pero en última instancia es una sociedad de mujeres. Una cárcel es una sociedad de mujeres. Y yo creo que el interés que puede tener tanto Orange is the New Black como en este caso Vis a Vis es que hace una representación de esa sociedad de mujeres. En algunos casos, por cierto, están en la cárcel. Y ahí yo sí te digo que yo no tengo esa idea. Mucha gente está en la cárcel por haber cometido delitos en los que esencialmente la sociedad les ha obligado a que los cometan. Y por tanto, a mí que en un determinado contexto haya gente que esté en la cárcel por delitos, todos sabemos, conocemos muchas situaciones, yo personalmente, yo no asocio que alguno esté en la cárcel es algo que es un delincuente, que no merece... No, todo lo contrario, porque precisamente una cárcel, establecer una historia en una cárcel te permite hacer una reflexión de cómo la sociedad decide expulsar a alguna gente de su lugar de origen.
No, la discusión no es... Sí, una cárcel es un ambiente femenino porque está lleno de mujeres, pero ¿por qué se tiene que ambientar una serie en la que quieres hablar de mujeres en una cárcel, precisamente, con todo lo que conlleva? Pero porque es que si no sería difícil o casi imposible hacerlo. ¿Por qué? Porque hay muchas series que hablan de mujeres. ¿No te parece que hay muchas series que hablan de mujeres de muchos ámbitos? Sí, como... Pero no se puede representar el concepto de una sociedad de mujeres... Pero en el sentido de representar a la máxima población posible. Girls también es un, claro, son amigas, claro, sí, igual que se ha hecho en Nueva York. Económicamente están por encima, socialmente también, es en el sistema, en el rollo de representación, para que haya mucha representación de varios gente no blanca, gente no heterosexual, tiene que ser en una cárcel. Yo ese prejuicio es que no lo percibo así. Pero te lo comento por una cuestión, es decir, porque al final no deja de ser un planteamiento narrativo. De igual manera, y te pongo otro ejemplo que tiene que ver con clase social. La gente habitualmente no se relaciona con gente de clases sociales diferentes a la suya, muy rara vez. Pero sin embargo, si tú te haces un planteamiento narrativo donde eso ocurra de manera forzada, es decir, un contexto donde gente que viene de lugares muy diferentes, de planteamientos muy diferentes, de clases sociales muy diferentes, de pronto se encuentran aislados y no tienen más remedio que convivir. Eso, por ejemplo, en una serie donde hay un viaje en avión y el avión se estrella, eso te lo permite, que es Perdidos. Una de las claves o de las gracias que tenía Perdidos es que gente que venía de muchos países diferentes, de clases sociales diferentes, de profesiones diferentes, de pronto se veía aislada y formaba lo que se viene a denominar microcosmos. ¿Por qué? Porque era el artificio que cuando tú te montas en un avión, y además en un avión que va a hacer un viaje transatlántico, el grupo humano de ese avión va a ser brutal. Si tú eso lo extiendes en el tiempo y consigues que esa gente, porque el avión se ha estrellado, esté en una isla, eso te está permitiendo hacer una reflexión, cosa que yo creo que hacía Perdidos, que era un artificio. En mi opinión, yo sinceramente te lo digo, yo el planteamiento narrativo, tanto de Orange is the New Black como de Vis a Vis, lo veo así. Porque si eso al final lo llegábamos al extremo, pues a lo mejor porque es una cárcel que funciona de esa manera y no de otra. Es que para mí es el artificio narrativo. La pregunta, y así lo, y yo creo que sí es que vas por ahí, en ese sentido sí que me parece muy pertinente tu pregunta, es ¿por qué en España tenemos tantos problemas para representar algunas realidades? ¿Por qué para que haya mujeres gitanas y lesbianas tiene que ser una serie en una cárcel? Eso sí, pero todos sabemos que precisamente uno de los grandes problemas que tiene la ficción televisiva en España es que, particularmente, a partir de un determinado momento, en los últimos años, se produce una especie de pánico por parte de los ejecutivos de televisión de representar determinadas realidades. Te pongo otro ejemplo que podría ser complementario al tuyo. ¿Por qué para mostrar la vida de una familia musulmana tiene que haber una trama relacionada con el terrorismo, que es el caso del príncipe? Sí, puede ser, pero es que yo no voy a atacar el príncipe por eso, porque me parecería que entonces lo que hago es que nunca más vamos a volver a ver la vida de una familia musulmana. ¿Me entiendes? Es decir, el hecho de que se pueda mostrar en una serie cómo es una la vida de una familia musulmana, a mí ya me parece tan rompedor y tan llamativo como para no darle tanta importancia al otro, aunque entiendo que la gente que vive en el Príncipe Barrio o lo que sea, pues pueda tener una determinada tal. Es que el problema es que precisamente la cuestión de la representación es compleja y es difícil precisamente por eso, porque es que si a lo mejor representas un grupo, después resulta que va a haber un colectivo que va a decir que qué mal que estás representando el colectivo, porque te estás riendo, porque estás haciendo, pero es que a lo mejor no hay manera de que de esa manera, no hay otra forma de que puedan tener ese pequeño hueco en la ficción. Y es un tema, en mi opinión, extraordinariamente polémico y extraordinariamente difícil de abordar. Bueno, yo iba a decir que yo en realidad estoy de acuerdo contigo, con lo que te suscita eso de que tenga que ser una cárcel. Yo la verdad es que no soy muy de series, creo que soy la única persona aquí que no soy muy de series, a ti tampoco, vale. Pero sí que veo que tiene unas connotaciones que a lo mejor luego si reflexionamos bien, claro, podemos pensar, bueno, pues que la cárcel en realidad no es un habitáculo para gente malvada, es un habitáculo para gente desprestigiada, como apartada de la sociedad y que en ocasiones han tenido que hacer determinadas cosas porque la sociedad no les acepta, vale, pero esa ya es como una reflexión, digamos, que te la tienes que plantear y que tiene que ser un poco más profunda, pero así a priori, diversidad étnica, diversidad, no sé si hay transgéneros en esa serie, no sé, sí. Diversidad o sí, identidad sí. Sexual, etcétera,
dentro del ámbito de una cárcel, sí que me parece que se pueden crear otros artificios narrativos que son también muy potentes, un entorno post-apocalíptico, desde luego en la dirección de los grandes museos sería difícil una serie con un transgénero, con una persona negra. Esto sería un poco complicado, ¿no, Marían? En la base sí, porque como la figura de conservador o conservadora del museo sí que tiene unos criterios transparentes, pues está llena de mujeres, ¿no? Pero yo quería añadir con respecto a la cárcel que yo tuve la oportunidad este verano de dar una charla sobre arteterapia en una cárcel mixta y había pues una proporción como de un 5% de mujeres y un 95% de hombres, y la verdad que me sorprendió y le pregunté al director y le dije... 5% solo, ¿no? Y me dijo, la delincuencia es masculina. Lo cual es muy interesante y es verdad. Luego yo vi los datos y hay como 44.000 presos por 4.000 presas. Ahí, pues mucho menos. No llegaba ni a un 8%. Y a mí eso me parece interesante. O sea, ¿por qué la construcción de la masculinidad tiene que ver con conductas violentas? Y además, de hecho, me decía, las mujeres que están en la cárcel en general no son por delitos violentos, son por estafa, y son por estafa piramidal, o son por la tráfico Pantoja. De drogas. Por ejemplo, la pero Pantoja. Bueno, yo que me dedico a la educación, me resulta paradójico que la masculinidad se ponga como el ejemplo a seguir cuando realmente le sale mucho más caro al Estado los hombres que las mujeres, ¿no? Es decir, los hombres tienen más accidentes de tráfico porque arriesgan mucho más su vida, porque la masculinidad está ligada a estar en el abismo de contra el yo, si puedo o no puedo, etcétera, con lo cual tiene muchas más consecuencias, digamos, desde el punto de vista de hospitales, etcétera, etcétera. Y luego hay que mantenerlos en la cárcel. O sea, quiero decir, soy un poco bestia, ¿no? Pero ya no me pongo en criterios morales, ni en criterios éticos, ni en criterios de debemos ser feministas porque hay democracia, igualdad, votamos, etcétera, ¿no? Sino ya que este mundo es solamente sistema capitalista, pues oye, haz cuentas. O sea, las mujeres salimos muchísimo más baratas. O sea, es que es verdad, y no ponemos bombas, o sea, es decir, nos matamos, nos vamos a la cárcel, etcétera. Y luego yo quería decir una cosa, que hablabais antes de las cuotas. A mí la verdad es que cuando me preguntan lo de las cuotas digo, fenómeno, pues entonces no ponemos cuotas, que vamos a poner becas, ¿no? Se supone que las becas son cuotas, es decir, cuando yo pongo comedores para los niños y las niñas que no pueden ver, que no pueden comer, etcétera, esos son cuotas. Cuando yo estoy dando, creo que el Estado tiene la obligación de restablecer los desequilibrios que de la sociedad liberal. Cuando la sociedad liberal crea ricos y pobres, es el Estado el que tiene que, a través de un sistema de becas, compensar económicamente a determinados sectores. Si quitamos las cuotas, las quitamos para todos. Entonces, sálvase quien pueda. ¡Ah, los pobres! ¡Ah, la vida es así! Pues que no estudien o que no coman, o entonces en la declaración de Hacienda se siente, pues entonces si no hay cuotas, no hay cuotas. Es decir, si trabajamos por la democracia, trabajamos por la democracia y la igualdad, y si no, nada, aquí a matarnos todos unos contra otros. Yo soy de la opinión de que tiene que haber un sistema equilibrado y tenemos que realmente sí que creo en la democracia y creo en el concepto de ciudadanía. Pero entonces esto es para todos y para todas en ese sentido, y tiene que ver con la clase social, con el género, con la procedencia, etcétera, etcétera. Y todos esos tres elementos están intrínsecamente ligados. Bueno, yo para terminar, os hay un... Una pregunta que también va un poco también a más opinión también, con lo cual va dirigido a todas, ¿no? Pero cuando hablamos de ficción o de algún tipo de productos culturales, a mí realmente me enerva en muchas ocasiones, ¿no?, que le pongan la etiqueta de lo femenino, ¿no? Es que este es un canal para mujeres, estas son series o literatura femenina, ¿no? Pensáis, ¿no? Ya hemos planteado, ¿no?, y es que evidentemente parece que es que lo neutro es lo masculino, ¿no?, o que están adueñados, ¿no?,
de esa parte neutra, ¿no? Pero plantear si no, también a lo mejor sería necesario, ¿no?, poner la etiqueta de lo masculino, alguna ficción, ¿no?, en ese sentido, para ver un poco, introducir otra, una idea que siempre a veces me ronda por la cabeza, digamos. Yo suelo decir, por eso, por ejemplo, en la parte de literatura lo tiene más que estudiado y súper bien estudiado Laura Freixas, y a mí me gusta siempre poner un ejemplo, poner dos ejemplos que me parecen muy interesantes, ¿no? Entonces, cuando Arturo Pérez Reverte escribe Ardor Guerrero, se toma como un tema universal, pero cuando una mujer habla de la maternidad, se toma como un tema femenino. Vamos a ver, Ardor Guerrero era de la mili. O sea, a mí la mili no me interesa nada. O sea, es que no me interesa nada de nada y es absolutamente masculino. Pero sin embargo es universal porque habla de los valores. No, tío, habla de la mili. Que le interesa a los tíos que hacían la mili, que ni siquiera son todos los hombres, ¿no? Y los recuerdos de dale con la mili, ¿no? Pero sin embargo, cuando una mujer habla de la maternidad, que, oye, es que nazcan hijos para la vida y que debería tener un punto de universalidad, entonces es femenino. Entonces, es verdad que lo masculino, se como todo el mundo sabe, se toma como lo genérico universal y lo femenino como una parte nada más. Y en ese sentido ella siempre dice, vamos a poner el ejemplo, de ya que si la palabra hombre sirve para mujeres y hombres, podemos decir, en la Edad Media había un gran porcentaje de hombres que moría de fiebre puerperal tras el parto. Y eso es así, ya. No, yo... El problema que tiene intentar pensar esto en el contexto contemporáneo es que evidentemente hoy todo el consumo, particularmente el consumo televisivo, se basa en la fragmentación. Y eso lo que hace es que los perfiles de consumo cada vez sean más importantes. De manera tradicional, si tú miras los índices de audiencia y la aplicación que existe para ver los índices de audiencia, existe de manera diferenciada el perfil ama de casa. ¿Por qué? Porque es un perfil de consumo. Hoy en día lo que ocurre es que hay perfiles que están dirigidos hacia un lado o hacia otro. En el caso español, pues todavía se trabaja con la cuestión de género de una manera muy clara, pero también, por ejemplo, con el perfil de edad, con el perfil de población, si determinados contenidos si tiene más éxito dentro de una comunidad autónoma o dentro de un perfil socioeconómico determinado, y evidentemente el género forma parte de eso. El género, a su vez, también es otro de esos perfiles demográficos. Evidentemente, cuando estamos pensando en un modelo televisivo en el que ya no se pretende o no se puede llegar a todo el mundo, o sea, o directamente no eres una cadena generalista que quiera llegar a todo el mundo, eso te lleva a buscar determinados perfiles de público y, por tanto, hacer un tipo de contenido que se dirija a ese perfil de público. Claro que hay series de televisión masculinas, porque están hechas para canales que fundamentalmente buscan público masculino. Canal FX claramente te dice que su público es masculino. El canal AMC también te dice que claramente su público es masculino. De igual manera que hay otros canales que claramente te dicen que su público es femenino. Y evidentemente su audiencia, esa es la audiencia que ellos buscan, y ellos van a establecer, van a hacer determinados productos series de televisión o programas que puedan apelar concretamente a ese tipo de público. Por eso en una serie hay más sexo o hay otro tipo de cuestiones. Eso, evidentemente, coincido contigo, que nos coloca en una situación que nos puede resultar a veces difícil, porque en mi opinión quizá puede ser interesante que alguna vez lleguemos a ese punto en el que no se puedan establecer estas categorías. Sí, pero es que esas categorías están planteadas porque si cada vez vamos a ir a un consumo más individualizado, significa que lo que nosotros somos, y en ese sentido entre todas las categorías de edad, sexo, lugar, formación cultural, poder adquisitivo, etcétera, van a ser más determinantes a la hora de generar contenido. Pero por otro lado, si no se estableciera eso, no habría determinadas cuestiones de representación. Es decir, si Lifetime no hiciera series de televisión, probablemente habría una parte enorme de lo que es la experiencia femenina que nunca hubiera sido representado en televisión, por ejemplo. Y si determinadas cadenas de televisión orientadas al público femenino, perdón, al público, por ejemplo, afroamericano, no quisieran producir ficción, pues a lo mejor hay determinadas cosas que nunca, o quizá en muchos años, no se hubiera llegado a eso. Con lo cual, por eso te digo que, evidentemente, si por ejemplo Sonda Rhimes puede hacer las series que hace para la televisión generalista, es porque su cadena para la que la produce, que es ABC, sabe que va a intentar llegar y va a intentar consolidar su audiencia entre el público femenino de una manera clara, incluso aunque sea televisión generalista, porque si no, probablemente no tendrían cabida ese tipo de
ese tipo de ficciones. Evidentemente eso tiene que ver con una parte de la creación, es decir, quién hace las ficciones, pero luego también tiene que ver con los propios hábitos de consumo nuestros, es decir, en una casa por la noche, ¿quién decide qué programa de televisión se ve? ¿Lo decide el hombre, lo decide la mujer, lo deciden de manera conjunta, lo deciden los niños? Y por tanto yo insisto, creo que no podemos desligar la cuestión de la creación de la cuestión del consumo, porque si no al final se nos pierde, hay algo ahí que no terminamos de percibir. Yo para terminar quería recoger una cosa que habéis dicho y lanzársela a María, que era básicamente, cuando habéis hablado de embrismo y las redes, me ha parecido muy interesante dar la otra visión de las redes, dar que las redes son un espacio donde podemos compartir, donde podemos colaborar entre nosotras, pero también las redes se produce una brutal reacción contra el feminismo. Y es algo que vivimos diariamente y que convendría subrayar. Este verano hemos visto una escalada de violencia de género. Había una tuitera muy famosa, que es filósofa frívola, que haciendo uso de la libertad de expresión que tenemos todos y todas, expresó su rabia. O expresó su rabia, o expresó sus ideas, o expresó lo que le dio la gana. Algunas frases hacían pensar, he de remarcar que hacían, algunas frases hacían pensar, como alguna que llegó a decir, como si esto, por menos los afroamericanos te queman una ciudad entera, hablando de cómo la muerte de afroamericanos puede afectar a la comunidad. La filósofa frívola vivió una reacción brutal de machistas coordinada por Foro Coches, que es uno de los grandes foros nacionales, y es una locura, que le hizo abandonar las redes. A los dos meses, un artículo de Barbie Japuta, que escribe en el diario.es, también tuvo una reacción similar. Por eso también le quería aparte de la intervención que quería hacer, le quería preguntar a María cómo ve esa reacción, ese backlash que se dice en inglés al feminismo dentro de las redes. A ver, yo creo que también aquí es que lo que hay es un problema muy enquistado de defensa cuando nadie te está atacando, digamos. O sea, cuando los hombres sienten por el feminismo que hay ciertos privilegios a los que tienen que renunciar, hay hombres que son razonables y lo piensan y lo pueden comprender, pero el hombre que es violento, el hombre que probablemente, porque quiero decir, la persona que reacciona así hasta el punto de obligar a una chica, a una tuitera, a abandonar las redes sociales por sentirse acosada a un nivel tan extremo, es una persona que obviamente es una persona peligrosa. Es una persona peligrosa en las redes y será una persona peligrosa en la vida. Pero es que vivimos en un país muy machista, con una violencia de género que es muy virulenta, que es extrema. Entonces, que claro, esta gente existe y esta gente tiene redes sociales, está en las redes sociales. O sea, no es una cuestión de que en las redes sociales haya gente como jugando un papel. Es que esa gente es de verdad. Y por ejemplo, eso lleva también, porque claro, esta gente además, como todos podemos generar contenido dentro de las redes, pues esta gente también genera muchos. Y eso lleva a que un chico como el que estaba aquí, que se debería haber quedado para escuchar todo esto, pero bueno, se ha ido, en fin, reaccione preguntando, o sea, haciendo alusión al embrismo, que es una cosa que se ha inventado pues algún tarado, como el tarado que se inventó feminazi. O sea, ¿cómo puedes decirle a una mujer que está reclamando sus derechos, cómo la puedes acusar de estar causando un holocausto? Claro, para el que es así, para el que es un machista recalcitrante en su interior, el hecho de perder sus privilegios es su holocausto. Y eso pues es así. Yo, si me permitís, ayer en una de las comunicaciones de por la tarde, María Eugenia Sanz habló precisamente de su estudio, su comunicación. Ella es psicóloga. Y está haciendo un doctorado en humanidades, y su investigación lo que hacía era medir las reacciones al perfil de Twitter de Femen,
y las categorizaba además en términos de cuando había contraargumentación filosófica, si lo preferís, toda la filosofía que pueda haber también en Twitter y que en esos caracteres puede, en ese número de caracteres puede llegar a haber. Y desde luego donde se disparaba el porcentaje eran en alusiones sexistas además muy interesante porque habían trajo una recopilación de expresiones que se repetían, ¿no? Y como eran todas bastante despectivas y bastante tremendas, ¿no? Entonces, también creo que una de las cosas que había que plantear es el hecho de las estrategias del propio feminismo en redes, porque hay un artículo muy reciente de una periodista inglesa que está especializada en un área bastante con una herencia de jugones y demás, como es el tema de los videojuegos, donde siempre también ha sido un coto, como ha podido ser el de los cómics y demás, con una herencia de muchísimos, de mucho más hombres que mujeres, en el sentido de que probablemente también a la hora de hacer comunidades y demás, ¿eh? Pero luego empiezas a investigar y también hay un tema de invisibilización muy claro. Y como esta periodista al principio, además es joven, es guapa, es buena en lo que hace, pero claro, todos los ataques y demás iban a la misma línea de flotación, ¿no? Entonces ella decía que al principio contestaba, ¿no? Que decía que si el silencio era nuestro superpoder, ¿qué mierda de superpoder es este, ¿no? Entonces al principio contestaba, pero luego dijo, ya, pero como tuvo una temporada que tenía unas taquicardias increíbles esperando los dos el día que se volvía a despertar y en el Twitter tenía 200 menciones de despropósitos varios y demás, pues entonces lo que hizo fue pensar una contraestrategia creativa y creó los lunes de la misoginia para denunciar todo el tema de misoginia en determinados ámbitos y más especialmente en el de videojuegos, ¿no? Y entonces hacía humor de las cosas, tiene un Instagram además, de todo lo que iba recibiendo y demás, y, ¿no?, le iba quitando ahí un poco, sobre todo además lo impresionante que es el hecho de acumulación, ¿no? Que cuando ya llevas 2 años con este tema y la gente te dice, no, esto es una paranoia tuya, esto en realidad no es tanto, no es tan exagerado y demás, claro, y dices, bueno, esas 200 entradas que llevo haciendo desde hace un año a lo mejor te pueden de... Tú ya dices, le voy a dar el valor en mi vida cotidiana necesario, pero que sepas que ahí hay un tema ya casi como de visual data, ¿no? Ahí lo puedes ver a un nivel casi cualitativo y sobre todo cuantitativo. Entonces, es en ese planteamiento yo dejaba un poco también esa idea de qué estrategias, porque era uno de los planteamientos de si el feminismo también puede ser anulado o cooptado por la cultura popular y qué otras estrategias... en lo creativo planteáis o veis y demás que se podrían establecer o proponer. Yo pienso que hay que racionar un poco la energía y las fuerzas, porque si no puedes acabar muy desesperada, porque una de las cosas buenas y malas que tienen las redes sociales es que nos permiten anonimato y libertad absoluta. Con lo cual, yo si estoy en un bar y digo, yo soy feminista, un tío no puede venir y partirme la cara. Quiero decir, porque lo ve todo el mundo, tendría testigos y le denunciarían y tal. Pero las redes sí que pueden partirte la cara, digamos, simbólicamente, por estar haciendo determinada afirmación, como lo que le pasó a Filósofa Frívola, que fue algo muy fuerte y muy agresivo y muy virulento y tal. Y yo creo que sí que hay que tener estrategias, pero sobre todo hay como que racionar. Porque si tú tienes una cantidad de críticas y quieres darle respuesta a todas, es que en realidad tu vida, digamos, tu vida personal se va a ver afectada. Porque yo, por ejemplo, a mí esto con quién coño es, la verdad es que no me pasa. También tengo que decir que el arte es como un terreno bastante cómodo para estar. No es como hablar de violencia de género, no es como hablar de brecha salarial, que luego hablas de eso dentro del arte, pero la gente ve arte y digamos como que se siente un poco más relajada, digamos. Entonces así a priori no he tenido ningún tipo de amenaza, etcétera, que en otros foros de asambleas feministas y tal sí que hemos tenido, y además bastante fuertes. Entonces yo creo, y además
Esto en realidad no lo quería decir, pero bueno, al final lo voy a decir. Pero fue una cosa arbitraria, ¿vale? No fue mi intención para nada, pero yo creo que esta campaña fue muy bien recibida por mucha gente, incluidos muchos hombres, porque la palabra feminismo no está en el título, ¿vale? Yo pienso que eso tuvo mucho que ver. Me di cuenta después, ¿vale? O sea, yo al principio le puse este título pues sin darle muchas vueltas, y aquí en coño, y dije, ¡qué gracioso la palabra coño! Y entonces pues lo puse, ¿no? Porque me parecía que llamaba la atención. Pero ¿qué pasa? Que aunque el discurso de dentro es feminista, no es un discurso que a casi nadie le haga sentirse atacado. Le voy a hacer sentirse atacado pues al que tiene un museo, o al que es galerista, o al que redactó un manual de arte, o al que es profesor y tal. Pero así como, digamos, al grueso de la población, no te ataca. En todo caso, puedes incluso empatizar porque tú también seas artista, porque te gustaría serlo, o bueno, bla, bla. Pero a priori no te hace sentir un rechazo. ¿Qué pasa? Que esto igualmente se llama quién coño es, pero se podría haber llamado estrategias feministas para una nueva historia del arte, por ejemplo. Y entonces hubiera tenido 2.000 likes en una hora. Ni de coña. Hubiera tenido 15 y igual un par de insultos vía por mensaje privado. Entonces quiero decir, hay que hacer estrategias. En este caso fue una estrategia sin darme cuenta, y de hecho si la hubiera... O sea, si fuera algo que se me hubiera ocurrido a mí, no sé si lo hubiera llevado a cabo así, porque tampoco me gusta como decir, bueno, pues me voy a tragar la palabra feminismo para que esto como que tenga más salida. Pero sí que es cierto que a veces puedes usar ciertas estrategias como para ir dando un discurso que en realidad es feminista, pero no tiene la palabra feminista, y entonces la gente dice, ah, pues estoy de acuerdo con esto, ah, pues estoy de acuerdo con esto, y entonces llegas y al cuarto día dices, ah, por cierto, y esto, todo esto con lo que estás de acuerdo es feminismo, y entonces ya como que ellos no se pueden echar atrás, no pueden decir, ah, no, no, pues es que no me gustaba nada, o sea, ya lo han leído, ya se han interesado por ello, ya saben lo que es, y entonces han accedido a otro tipo de conocimiento que a lo mejor si desde el principio hubiera llevado el rótulo de feminismo, ya hubieran sentido un rechazo. Hombre, en Inglaterra el caso más famoso fue esta señora que hizo una campaña para que los billetes aparecieran más mujeres, porque solo aparecía la reina madre, y ella decía, pero claro, es que la reina madre no ha hecho nada. Entonces hizo una campaña para que además, el medio de comunicación pues era muy importante, era el dinero. Entonces sufrió una campaña tan agresiva ella y tanto las políticas que la apoyaban, pero agresiva significa que habían hombres que con máscaras y cuchillos se hacían fotos y diciendo, esto cuando te despiertes mañana es lo que vas a ver. Este era el tipo de ataques que sufría. Hubo tanta polémica que en Inglaterra tuvieron que poner un botón de denuncia en Twitter, con un gran debate sobre qué, que es un debate que yo suelo tener mucho, que es Twitter tiene, porque Twitter tiene una responsabilidad, mi punto de vista es que Twitter tiene una responsabilidad. Ahora, hay gente vinculada a las redes sociales que dice, no hombre, Twitter es como Telefónica, que tú descuelgas, llamas y empiezas, perra, no sé cuánto, y digo, no, perdona. Esto no es así. Las redes sociales crean una estructura de comunicación de la que tienen que ser responsables. Twitter, como Facebook, como cualquier otra, tiene que ser, es responsable de que cuelguen sus usuarios y usuarias. Y esto es algo que como consumidores también tenemos que reivindicar, que Twitter, España, está permitiendo el acoso a tuiteras feministas. Y esto es una de las, no sé si como estrategia feminista a corto o a largo plazo puede tener sentido, pero desde luego sí que, vamos, Twitter no es que nos juntemos nosotros en un bar, es lo que decía. Si ella dice que es feminista y le dan un golpe, llamamos a la policía. Pero es que Twitter es lo mismo, y el dueño del bar no está haciendo nada, y el dueño del bar no presenta denuncia, pues hombre... Pues mal, no sé, no quería acabar con este bajón, pero quiero decir que es la hora ya, que muchas gracias a todas las que os habéis quedado y que creo que sea una mesa muy buena y también a mi primera mesa de... No, no, gracias.